El sonido. Siendo noviembre 23 del 2020, a las 2 y 30, a las 14 y 32 de la tarde, inicia la grabación de la formación para el Grupo Análisis Desarrollo de Sistemas de Información, ATSI. Formación Java, Java 1, Java Introducción, Java 1, sí, a las 14 y 32, el lunes 23 de noviembre del 2020. Lunes 23 del 2020. ¿Qué grupo de formación estamos manejando en este momento? ¿Qué ficha estamos manejando? Estamos con la ficha número. La ficha número. Uy, no tengo ayer. 21-44338. Bien, gracias. Entonces, pues para que haya una graduación, que coordinación académica puede ver que se está dando la formación, el tipo de formación que se está dando, y fuera de eso, también para que observemos quiénes están entrando a formación. De esta manera, por favor, vamos colocando quiénes entran a la formación. Vamos colocando las personas que entramos en formación. Vamos colocando presente, por favor. Coloquemos presente. Entonces, tenemos en sesión de formación, para que quede de menú audio y medio visual, está Manuel Aguilardo, Rodrigo, muy buenos días, tardes, Diego Fernando, Johan Dávila, Oscar Alexander Alarcón, buenas tardes, Billy Guizamano Salcedo, buenas tardes, Manuela Giraldo, Alejandro Rendón, Jason Javier Lombana, Pablo Lara, José Juan López Ramírez, Carol Correa, Cristian David Blanco, Urarte, muy buenas tardes. Gracias por pues, su voto de confianza para dejarme guiarlos en este pues, andar de idas y venidas que tenemos en la tecnología. Hay que acordarse que la tecnología cambia mucho. Aunque lo que estamos observando en este momento son fundamentos. Fundamentos de qué programación que ustedes pueden trasladar pueden trasladar muy fácilmente de un lenguaje de programación a otro. O indistintamente, digamos que llega un lenguaje de programación nuevo, ¿sí? Lo importante son los fundamentos. Ustedes pueden gastarse por tarde, porque la hagan con pereza, 7 meses en aprender un lenguaje, pero los fundamentos es lo más importante, ¿vale? Los fundamentos es lo más importante. Bueno, vamos abriendo nuestro entorno de trabajo y la sesión de la clase pasada, que la verdad no me acuerdo qué fue. Clase matemáticas, objetos, ¿qué fue lo que trabajamos? Eclipse Android, Eclipse Datos, Excepción, Hello, ¿qué trabajamos? Esa fue de muebles, ¿no? Matrix. De los seres vivos, el proyecto de los seres vivos. Proyecto seres vivos. Proyecto, fábrica, muebles. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ser vivos? ¿O seres vivos o ser vivo? Debió ser seres vivos. Yo creo que en plural trabajamos esta clase. Debemos haber trabajado en plural, querida. Bien, entonces estoy haciendo retorno. Yo creería que este debió ser no ser vivos o no seres vivos. Bueno, ya vamos seres a ver. Vivos. Disfrutar, seres vivos. ¿Seres vivos? Bien, entonces seres vivos. El package, tenemos clase animal, herbívoro, Java, main, planta, seres vivos. Tenemos todas estas clases. Bueno, y teníamos un tablero en especial. Teníamos un tablero. ¿Cuál era nuestro tablero? Abramos nuestro tablero, por favor. ¿Dónde está? Entonces se van a Android 1, Android 2, Android 3, Java Web, Java 2, Java 3, Java 2, ¿no? Sí, ingeniería de requerimientos, ¿no? Testing de prueba, C+, C#, ¿no? Se van a Java 1. Abremos Java 1 y vamos abriendo el tablero digital. De todas formas, para que vayan rápidamente, les comparto por chat de Meet el tablero digital, ¿vale? A ver, en este tablero, digamos, yo no me acuerdo cómo lo trabajamos. ¿Ustedes también estaban trabajando este tablero o solo yo? No, creo que yo no les di poder de edición acá. Entonces, solo le estaba trabajando yo, ¿bien? Copiar vínculo y en el Meet les voy a compartir el tablero, ¿vale? En Meet se les comparte el tablero, digital, y al igual en WhatsApp. WhatsApp también se está compartiendo tablero digital. Listo. Retorno de imagen aquí abajo.
Hagamos un retorno de imagen de lo que estamos viendo, tu presentación. Y listo. Bueno, vamos abriendo esto. Del tablero que se había quedado en cuestión, ¿cierto? De nuestro tablero no era el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, era el tablero 6, ¿cierto? Habíamos dicho que estamos haciendo un proyecto muebles para condicionales, matrix, para ver estructuras de condicionales y métodos y cómo se comunican los métodos. Y el proyecto de hoy, que era un manejo, ¿sí? De clases, interclases. Dentro de ese manejo de interclases también se está manejando una estructura de, todo acá, pues implícitamente estamos manejando clases públicas y clases abstractas públicas, ¿sí? Y clases abstractas públicas. Porque una clase, ¿alguien tiene por ahí abierto el micrófono? Clases abstractas. Cerramos el micrófono, por favor, ¿hay alguien? Clases abstractas públicas. ¿Por qué? Una clase cuando la manejan abstracta, ¿sí? La idea es que esa clase pueda ser pasada por herencia a otras clases, ¿sí? Por eso, esta clase se maneja como pública, se maneja como pública. La clase en sí, si la van a manejar como abstracta, la clase debería tener que, para que una clase sea abstracta, ¿dónde colocamos esta vaina? Para que una clase sea abstracta, mínimo, mínimo la clase debe tener un método que sea abstracto, lo debe tener, ¿sí? Si la clase no tiene un método que sea abstracto, no pueden hacer una, bueno, no, mentiras tampoco, sí, podrían hacer una clase abstracta. Lo que sí requiere es que la clase abstracta tenga un método que sea abstracto, que tenga un método que sea abstracto, ¿vale? Entonces, para que la clase seres vivos sea abstracta, ¿sí? Sea abstracta, necesitamos que tenga un método abstracto. Para el caso en cuestión, dijimos, bueno, el método en cuestión va a ser un método de alimentarse, ¿sí? Porque todos estos seres vivos tienen que alimentarse, obtener energía. Que unos lo obtienen de una forma distinta a otros. Por eso, la clase de alimentarse la manejo como abstracta, pero cuando voy al especial uno a uno, ese alimentarse es distinto para un tigre que para un oso panda, que para una flor, que para una planta. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes definen su clase, cuando definen su método abstracto, la clase que contenga ese método debe ser abstracta. No implica que si ustedes tienen una clase abstracta, la clase no puede tener otros métodos que no sean abstractos. Lo pueden tener, ¿sí? Esto implica que podemos tener otros métodos acá que no sean abstractos, ¿sí? Otros métodos que no sean abstractos. Sí, sí los pueden tener. Bueno. Entonces podemos tener otros métodos no abstractos dentro de una clase abstracta, pero la clase abstracta sí debería tener un método abstracto. Y el método abstracto debería tener una clase abstracta. Entendiendo esto, hicimos la clase de animales, ¿sí? Que la clase de animales se definió también abstracta. ¿Por qué? Porque hay leones, ¿sí? Que se alimentan por medio de carne. Y hay animales que se alimentan por medio de un método herbívoro, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hace un momentico les dije que las clases, ¿sí? Abstracta, ¿debería tener un método abstracto? Pues no, no necesariamente. Si observamos aquí, cuando definimos esta clase de animales, cuando definí la clase de animales, la clase de animales, como estamos viendo aquí en este momento, la clase de animales, esta clase de animales no tiene ningún método. Esta clase de animales no tiene ningún método, ¿sí? Como si lo tiene, por ejemplo, planta. Planta tiene un método. Entonces, digamos que la clase de animales tenga, por ejemplo, un método. No sé, método 1, digámosle. Método
uno, ¿sí? Entonces, digámosle, este es el método, bueno, con tilde en la I, en la E, este es el método uno. Bien. Para hacer alusión a qué, entonces, decíamos, una clase abstracta, de un método abstracto debería tener una clase abstracta. Y una clase abstracta, puede tener métodos, métodos indistintos. Una clase abstracta puede tener métodos indistintos. ¿Sí? Esta clase animales, le estamos metiendo acá un método que en este momento lo llamé así, método 1, ¿sí? No sé qué podemos meterle ahí a estos animales. No sé, por ejemplo, a ver, un método acá, un método abstracto que, no, un método no, este método no es abstracto, sí, no es abstracto. Entonces, la clase animales, que la clase animales también es una clase abstracta, también es abstracta, ¿sí? No necesariamente debe tener esta clase que es abstracta, no necesariamente abstracta, no necesariamente tiene que tener métodos también abstractos. Una clase abstracta podría, como estoy trabajando ahorita esta clase, la clase animales, que es una clase abstracta, podría tener métodos no abstractos. ¿Cuál es el caso? Este caso, este momento. Entonces, miren, estoy haciendo una clase animales que tiene un método no abstracto y no tiene métodos abstractos. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Como la clase seres vivos. Como la clase que sí las tiene. Seres vivos. Creo que estoy que bajarlo porque este viene enganchado al de arriba, ¿no? Estoy bien enganchado a lo de arriba, por aquí, a esta. Entonces, este bajémoslo porque todo esto viene enganchado a quién. Todo esto viene enganchada a esta, que esta es la principal. Todo esto viene enganchado a esta. ¿Sí? No vienen como en la misma rama jerárquica estas dos. Bueno, entonces la clase abstracta puede tener métodos. Métodos no que sean no abstractos. ¿Podría tener un método privado? Private. Bueno, podría tener método 1 ser abstracto. ¿Y qué me está diciendo? El método 1 de la clase de animales nunca se está localizando ni usando. ¿Sí? Yo diría que acá ustedes la pueden usar dentro de esta clase si es privada, pero si es privado este método, se va a ver solo dentro de esta clase. Se va a ver dentro de esta clase. Entonces, acá lo podríamos estar pues, poniendo a cuestión, no sé, poniéndole un punto método, trayendo una variable y acá trayéndolo dentro de esta clase. Dentro de esta clase se podría estar trayendo, pero por fuera no se va a notar ese private. ¿Bien? Entonces podríamos decir que pueden ser privados o podrían ser también públicos. Digamos que método 1 y este sea método 2. Control S. Este hay que usarlo dentro de esta clase. No sé cómo, hay que usarlo dentro de esta clase. ¿Bien? Entonces, estoy hablando sobre clase animales, que clase animales puede tener métodos que no sean abstractos. Entonces, métodos que sean públicos o métodos que no sean, que sean públicos o privados. ¿Sí? Listo, podríamos hacer métodos públicos o privados acá, por acá. Bueno, entonces, cuando este señor que tiene por acá abajo, esta clase que tienes por aquí abajo, esta clasecita que ustedes tienen por aquí abajo, que es la clase animal, y a esta clase, ¿sí? Ustedes la heredan, esta clase la vamos a heredar, ¿de quién? La vamos a heredar de animales, y a su vez animales, hereda lo de seres vivos, ¿sí? Cambiemos, esto se le puede cambiar el color, establecer fondo a esta vaina, leyenda, no, no se puede cambiar el color de este.
no a este, sino a este. Quiero cambiar el color a este, ahora sí. Entonces, si a la clase verde está heredando, ¿de qué clase? Está heredando de esta clase, que va a ser así, de la clase gris. Y a su vez, la clase gris hereda de la clase que es de todas, la clase roja. Entonces, diríamos que clase verde hereda los atributos y métodos, ¿sí?, públicos de la clase animal. Y la clase animal hereda los atributos y métodos de la clase seres vivos. Aunque la clase seres vivos tiene un método que es abstracto llamado alimentarse. Por ende, clases animales está obligada ¿a qué? La clase animales está obligada ¿a qué? Está obligada a definir ese método. Está obligada a definir ese método. ¿Cuál eran? La clase animales. Y que está heredando extends de clases seres vivos, ¿sí? El cuento acá es que como no la estamos casi usando esta clase, ¿sí? La que estamos usando es realmente animal carnívoro. Entonces, si hablo animal carnívoro, clase animales, venga, las vamos abriendo. La otra es clase seres vivos. Clase seres vivos es la primera, coloquémosla acá de primera. Clase seres vivos, después clases animales. Y después de clase de animales, clase carnívoro. Entonces, la clase carnívoro sí está obligada a qué, a implementar, a alimentarse, si se va a usar. Si se va a usar, está obligada a implementar, a alimentarse, ¿sí? Por eso, por acá, cuando trabajamos la clase más importante, que ¿cuál es la clase más importante de todas estas? El main, ¿sí? O sea, me toca empezar a bajar toda esta vaina para poder implementar la clase más importante de todas, ¿sí? Que esto debería ser como en Paint, que uno coge todo y lo baja. Me tocó colocarlo como en la misma, el nivel, aunque no es el mismo el nivel. La clase main debería tener mayor jerarquía que todas, ¿sí? Entonces, asumamos que esto está con un nivel más alto, ¿sí? El main no es abstracta, no es abstracta, no es abstracta. Ya la abrí, ¿no? Entonces, el clase main, coloquémosla por aquí que sea de primerita. Animar, que lo mismo, los animales, seres vivos y la main. La clase main tiene el método más importante que es un main, el método main. La clase main tiene su método más importante, el main, que este a su vez va a ser público. Entonces, la clase más importante debe ser ¿qué? Pública. Y debe tener el método main. ¿Correcto? Que esta clase estamos hablando que trae, recibe acá un vector o un array de una matriz, de una dimensión, ¿sí? Con un args, que todavía no les he explicado esto de args, ni se les ha explicado esto de static. Pero ya en este momento entendemos que es un public, este primer argumento. Tenemos el tercer argumento, que es un void, o sea que esto va a retornar nada. Este va a retornar nada, ¿sí? O podrían indistintamente ser indiferente y colocarlo así, ¿vale? Si retorna algo, ahí sí estamos barrando, porque la clase main no puede retornar algo. Entonces, si acá definiera una variable, no sé, que sea entero, llamado algo, punto y coma, y se le da una definición que es de 3, ¿sí? Allá la vamos embarrando, porque algo no puede ser devuelto por main. Algo no puede ser devuelto por main, ¿vale? Bueno, entonces esta ya está hablado del void, ya está hablado del main, ya se sabe que eso esto, ¿qué es esto? Es un vector de una dimensión definido por un tipo de variable string, suma de caracteres, ¿sí? Y les voy debiendo esta vaina que es un args y que es un static. Son cosas que se les está debiendo. Bien, eso no va a pasar de este trimestre, esto, el entender esto, static y args. Bueno, por ahora entonces estoy diciendo en el main que voy a traer a quién, a una clase que es ser planta. Voy a traer una clase que es la clase animal carnívoro, ¿sí? Pero por acá, como a mí me gusta hacer una cosa que es definir las variables
Entonces acá yo estoy definiendo mis variables y las inicializo. Entonces por acá estoy definiendo mis variables, ¿sí? Que una es ser planta, una variable, no es de tipo primitivo, ¿sí? Las de tipo primitivo, ¿cuáles son? Variables de tipo primitivo. ¿Quién me ayuda? A ver, escribamos todos. ¿Cuáles creen que serían las variables sin que nadie ayude por audio? Vamos escribiendo cada uno que creen que serían las variables de tipo primitivo. ¿Listo? 3, 2, 1, vamos escribiéndole en el chat de Meets y yo les voy a dar 30 segundos de ventaja. ¿Cuáles son las variables de tipo primitivo? ¿Cuáles son? Vamos escribiéndolas. Todas las variables de tipo primitivo. Les dije que medio minuto, yo creo que, bueno, démosle hasta las 3 a ver qué pasa. Tipos de datos en Java primitivos. Tipos de datos en Java primitivos. A ver, sin que veamos, yo creería, sin que veamos, ¿sí? A ver, si me equivoco, también tengo derecho a equivocarme, puede estar entero y podría estar Juliano, podría estar Char, podría estar Double, podría estar Float, podría estar Int, y creo que ya nada más, ¿sí? Ay, me faltó el byte y el short, que casi no los usamos. Byte y short, ¿vale? Byte, short. Y por ahí acabo de ver a Rodrigo que escribió long, ¿sí? Y también me faltó long. Entonces, byte, short, que casi no las uso. Long también. Puede estar entero, flotante, double, booleano y char. Por ahí alguien noté que escribió las string, pero creo que en string no es tipo variable primitivo. Porque un string es las, sí, valores por defectos de los tipos de datos primitivos, string. Yo pensé que string no era primitiva, pensé que string era la suma de char, ¿sí? Hay un tipo de dato string, acá está leyendo, ¿no? Hay un tipo de dato string para el manejo de cadenas que no es un tipo de dato primitivo, ay, bueno, que no es un tipo de dato primitivo. Con el tipo de dato string podemos manejar cadenas de caracteres separadas por dobles comillas. Sí, tenía entendido que string no era primitivo, pero ahí la están como colocando, ¿sí? El elemento string es un tipo de dato inmutable, es decir, que una vez creado su valor no puede ser cambiado. El elemento string es un tipo de dato inmutable, no puede ser cambiado. El string no es un tipo de dato primitivo del lenguaje Java, pero su uso es igual de importante que el de los tipos de datos revisados aquí. Sí, es igual de importante, ¿sí? Entonces, pues de acuerdo a eso, creo que string no es un tipo de dato primitivo, ¿vale? Entonces, bueno, entendiendo eso, ¿cuáles son las variables primitivas? Podemos tener int, bueno, las que se me olvidan a mí, que es byte. Casi no la usamos y hay que usar esa vaina, byte. Tenemos la otra, ahí se me fue, ahí se me fue, me tocaba mirar en el WhatsApp, ¿sí? Aquí en este caso, byte, short, que también son datos pequeñitos escritos, short. Entonces usaba mucho cuando el computador tenía poca memoria, ¿sí? Y ahora sí vienen los otros, que son int, long, double, float. Me falta el. ¿Cuál es el que me falta? El que es de falso verdadero. Que se llama. Falso verdadero. Ese se llama. Ajá. Boolean. 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 Sí, señor. Entonces vamos a ver si están todos. By, short, in, log, float, double, char. ¿Coloqué char? Coloqué char. No, no coloqué char. Char. ¿Sí? Después de char, ¿cuál coloqué? Boolean. Y bueno, y dejemos por aquí string. También dejemos por abajo string, pero no es un primitivo. No es primitivo. String con S mayúscula. Porque string sin S mayúscula. ¿Escucho? Ingeniero. ¿Escucho? Y lo de tipo constante, el final, ¿cómo sería? El final que se coloca antes de una variable de tipo, me parece, para Creo adquirir constantes. Pero, a ver, no son tipo de.
no son tipo de datos, sino es para definir como llaves a los datos. Ver si la puerta, si tú tienes una puerta que sea blindada, que nadie la pueda tocar, si puede ser una puerta transparente que cualquier persona la pueda ver, un dato que cualquiera lo pueda ver, o una clase o un método que lo pueda ver cualquier persona. Entonces puedes tener una puerta blindada, ¿sí? Un dato para que nadie lo vea, un método para que nadie lo vea, una puerta blindada, ¿sí? Una clase para que nadie lo vea, un private. Ahora, si tú tienes una puerta transparente de cristal, tienes un método con una puerta transparente de cristal o un dato también con una puerta de transparente, podrían ser públicas, ¿sí? O el que tú me estás mencionando, ¿vale? Bueno, para este caso, variables primitivas, vamos a manejar estas. Y el string también la vamos a manejar. Ahora, si ustedes están en un constructor, no lo construyeron, sino fue un constructor autoconstruido, cada vez que declaramos una clase, la clase, sin que ustedes la vean, él hace se autogenera un constructor. ¿Para qué? Para inicializar las variables primitivas. Entonces, ¿en qué las inicializaríamos? ¿En qué las inicializamos? ¿Sí? ¿En qué las inicializamos? Entonces, a ver un momento. Entero se inicializa, si no estoy mal, en cero. ¿Sí? Long, si no estoy mal, se inicializa en 0.0, creo que también, 0.0. Double, en 0.0. Float, también en 0.0. Booleano, ¿en cuánto se inicializa? En false. Bien, y char se inicializa en espacio. En espacio, lo mismo string. La cadena string también se inicializa en espacio. ¿Por qué? Porque es importante inicializar una variable para que ustedes saben la memoria, el campo de la memoria, ¿dónde está? Acá. El campo de la memoria, digan, hagan la alusión que este tablero es la memoria, ¿sí? Pero tendría que ser una memoria de un computador que ni se ha prendido una sola vez. Cuando ustedes prenden la memoria, ¿sí? Hagan caso como lo siguiente, la memoria es como una casa, ¿sí? Entonces nuestra casita, ¿cierto? En sí la casa tiene una dirección. La casa tiene una dirección. Oh, tiene una dirección, digamos que esto es la dirección de la casa. ¿Bien? Uy, acá qué pasó esto porque está tan lento. Entonces, la casa tiene una dirección. Ustedes necesitan saber cuál es la dirección de la casa, ¿cierto? Necesitan saber cuál es la dirección de la casa para dejar el dato, para dejar su dato. Entonces, la casa, tenemos una dirección. La casa tiene una dirección y hay que saber cuál es la dirección de esa casita. A su vez, cuando ingresan a la casa tiene varios cuartos, tiene varias habitaciones, así como la casa de los Simpson, ¿sí? Tiene varias habitaciones esa casita. Entonces, ustedes tienen una dirección, llegan a la casa y tienen que saber dónde van a dejar los datos. Hay varias formas de dejar los datos, ¿sí? Entonces, la idea es tener una dirección y cuando tengan esa dirección, ¿sí? Vamos a dejar un dato. Dejamos un dato. Un dato escrito, un dato por audio, un dato por video, un dato, uf, pero yo no sé, un dato, ¿cómo colocamos dato acá? Yo no sé, un dato, coloquemos esta. Entonces ustedes van, meten un dato, su usuario mete un dato, llega su usuario, mete un dato, y cuando mete el usuario el dato, ustedes como programadores, como desarrolladores, ustedes como programadores, antes habían unos lenguajes como C, C++, C Sharp, bueno, C Sharp tanto no, que ustedes tenían que indicarle dónde guardar el dato, tenían que dar la dirección de la casita para que guardara el dato, ¿bien? Ustedes como programadores tenían que manejar esos recursos. Y había veces que uno se descachaba y guardaba mal esos datos en la casa. Entonces yo no lo guardaba en dónde, no lo guardaba, digamos que en la habitación 1,
sino lo guardaba en la habitación 2 y pensaba que está en la habitación 1. ¿Sí? Entonces, digamos que estas dos se pueden traer múltiples. No, no se pueden traer múltiples. Entonces, dentro de la casita, ustedes como programadores en otros lenguajes, no es que sean malos, son los papás de todos los lenguajes, la verdad, ¿sí? Pero entonces uno tenía que entender también ese manejo de la memoria. Yo era un camello manejar esa memoria, porque a veces uno como programador se le olvidaba, llegaba el usuario, le daba un dato uno, y uno tenía que saber, bueno, voy a llevarlo a una dirección y en la dirección lo voy a guardar en esta parte o en esta parte. Y muchas veces ustedes decían, no está acá. No, mentiras, estaba acá. Bien. Ahora, hay varias formas de guardar los datos. Miren, pongan atención. Por ejemplo, esta forma, ¿cómo estoy guardando los datos acá? Estamos en este cuarto. Estoy en este cuarto, ¿vale? ¿Cómo estoy guardando los datos acá? Miren, ayúdenme. Entonces, aquí hagamos alusión que este es el dato que 1, este va a ser el dato 2 y este va a ser el dato 3. ¿Bien? Entonces, espérense, entonces, acá, 1. Entonces, digamos que este era el dato 1, que este era el dato 2 y este era el dato 3. ¿Sí? El cuarto, ¿cómo se está llenando? ¿Cómo se está llenando este cuarto? Siendo que la puerta viene por aquí. La puerta viene por aquí. ¿Quién está entrando primero y quién está entrando de último? ¿Quién fue el primero en entrar? ¿Quién fue el primero en entrar en el cuarto? ¿El dato 1 o el dato 3? Acá se ve. El primero en entrar es el dato 3. ¿Sí? El dato 3. Después entró el dato 1, 2. Y después entró el dato 1, ¿sí? Entendiendo que el dato 3 es el último que ingresan, es el último que están ingresando, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué está pasando? Lo que se está guardando es el primer dato que se guardó, es el más viejo. El primer dato que se está, ah, no, mentiras. El último dato que está entrando, que el usuario entra. ¿Sí? El último dato que el usuario entra es el primero que se guarda. El último dato que el usuario envía es el primero que se guarda. ¿Sí? Acá estamos almacenándolo así. Y el primer dato que el usuario envía, ¿sí? Es el que el primero que se guarda. El último dato que el usuario envía es el primero que se guarda. Ese es un tipo de memoria. Eso es un tipo de memoria. ¿Sí? Dentro de las tecnologías que hay, porque son las dos, en estas dos son como las dos que más se contemplaban, aunque ya hay más tipos de tecnología para guardar datos. Ahora en esta va a ser al revés. El dato, ¿sí? El dato primero que se envía es el qué, el primero que se guarda. El segundo dato que se envía es el segundo dato que qué, que se guarda. ¿Vale? O sea que el último dato que envía el usuario es el dato que está llegando ahí en la puertica. Este es otro tipo de memoria. ¿Lo entendimos? ¿Sí lo entendimos ahí o no lo entendimos? Creo que quedaría acá una cosa faltando, la puerta, ¿sí? La puerta de la habitación donde nosotros vayamos a guardar esto. Entonces digamos que la puerta está por acá. Acá hay una puerta. ¿Vale? Esta es la puerta. Acá está la puerta de entrada a estas respectivas habitaciones. Esta es la puerta. Y estos son los cuartos. Entonces hay varias formas de guardar los datos. ¿Sí? Hay muchas formas. Estas son las más. Que el primer dato que se envía, aquí el primer dato que se envía es el primero que se guarda. ¿Sí? O sea que el último dato que esté enviando el usuario, que ustedes estén, pues los programas que tocaba manejar eso. Es el último dato que están colocando cerquita a la puerta. Hay otros, ¿sí? Que el último dato que se envía es el primero que se guarda, ¿sí? ¿Cuál es más usado de estos dos? De estos dos. Cada uno tiene unas ventajas muy buenas. Cada uno tiene unas ventajas. Que se usaba más de estos dos es este cuarto, ¿sí? ¿Por qué?
el usuario. Entonces, metamos por aquí un usuario. El usuario cuando está enviando los datos, ¿cierto? Esto daba como algunas ventajas de ordenarlo más rápidamente, ¿sí? El usuario envía el dato y ustedes cuando lo guardaban el dato, ¿cierto? Entonces, lo primero que les envía es lo primero que guardan. Lo segundo que le envía es lo segundo que guardan, ¿sí? Lo que él va enviando ya al final es lo que van dejando cerquita a la puerta, ¿sí? O sea, de esta forma, uno tenía que manejar esos datos que se guardaban y había veces que a uno se le olvidaba limpiar el cuarto. El cuarto quedaba sucio. El cuarto quedaba sucio. Cuando el cuarto queda sucio, ¿qué pasa? Cuando el cuarto queda sucio, las variables que ustedes hagan, puede ser que ya tengan datos guardados. Y si tienen datos guardados y la van a imprimir, ustedes no van a saber qué van a imprimir. ¿En este momento estos dos cuartos están sucios o no? ¿Estos cuartos están sucios o no? ¿Que me ayude ahí? Pienso que no. Ay, hombre, el micrófono se desconectó. Un momento. Hola, ¿me pueden retornar información? ¿Los cuartos están sucios o no? Yo pienso que no, instructor. No, sí, en este momento los cuartos están usando, sí, tienen datos, los cuartos están con datos, sí. Entonces, a menos de que te tengas un computador recién salido de la fábrica, el cuarto no va a estar así, totalmente limpio. El cuarto va a tener algo en su, de registro en sus memorias, va a tener lo que sea, sí, va a tener, no va a estar así. El cuarto va a tener algo, el cuarto va a tener algo, seguro, seguro. Y si tiene algo, y ustedes están utilizando su memoria, entonces, pues lo mejor es que, no los estoy copiando acá, los estoy copiando acá, lo mejor es que ustedes inicialicen esas variables, las inicialicen, entonces un entero con cero, un long con 0.0, double 0.0, float 0.0, un booleano con un file, un char con un espacio, y un string con un espacio. Así ustedes tienen una garantía. ¿Qué garantía van a tener? Que indistintamente la memoria como la manejen, no se sabe la memoria como se esté manejando, porque para Java no es importante que ustedes manejen la memoria, ¿sí? Esa es la ventaja. Para Java no es importante que ustedes manejen la memoria. Entonces, esta es la memoria indistintamente del manejo que lo da Java, ¿sí? Sí tienen que saber por lo menos que el cuarto que tiene, y ustedes no van a tener un computador 0 kilómetros nunca, o un teléfono 0 kilómetros nunca, imposible. Inclusive si ustedes lo sacaran del concesionario su computador, puede ser, créanlas, que caiga un rayo y altere un campo de la memoria, y en vez de tener un 0, esto es un 0, nada, tenga un 1. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre va a tener algún dato, pero uno no sabe qué dato tiene ahí. Uno no sabe qué dato tiene ahí. Siempre este cuarto va a tener un dato, siempre, siempre. Pero no sabemos qué dato va a haber ahí. Por eso es conveniente hacer una jugada. Es conveniente que sus datos, que son datos primarios, sean cuáles. Sus datos que son, ¿cuáles son? Estos señores, estos datos, es bueno que los inicialicen. ¿Sí? Es bueno que los inicialicemos. ¿Bien? Que los inicialicemos por aquí. ¿Bien? Sería bueno que los inicialicemos. Acá esto que hacemos acá para que se devuelva. Devuélvase. Acá. ¿Cómo se devuelve? Entonces, es como bueno que los inicialicen. Hasta ustedes van a saber, tienen un dato que están declarando, que están definiendo, y ya lo están inicializando y saben que hay en su cuartico, no un dato que por haber pasado un computador cerca a un horno microondas, que por haber pasado un teléfono cerca a una lluvia de truenos, que por haber pasado un celular cuando hay una explosión solar, que por haber pasado un celular
cerca de un campo electromagnético, una antena de transmisión, su casa está cerca de una antena de transmisión, están pasando por un poste donde hay un transformador primario. En este momento estamos invadidos del espectro electromagnético que nos puede dañar un dato del celular. Es bueno que ustedes la definan, es bueno que ustedes definan esos datos, ¿vale? Yo creo que es como conveniente, es bueno, buena práctica de desarrollador, es una buena práctica de desarrollador. Así más adelante, ustedes definan un dato, no lo están inicializando, pero así más adelante lo inicialicen. Para mí, yo creo que es buena práctica, me la enseñaron siempre, ¿sí? Entre los lenguajes que me conozco, siempre me han dicho, inicialice sus variables para saber qué tiene. ¿Por qué? Porque esto viene de una práctica antigua. Esta práctica antigua que se manejaba por allá en C, ¿sí? Y los lenguajes de esa era, tocaba inicializar y manejar la memoria. Eso viene de esta práctica. Y de ahí en adelante, pues, se está tomando eso como una buena práctica de programador, porque ustedes no saben en qué momento pasan su celular por un transformador, por un campo electromagnético que envíe hartas ondas electromagnéticas y le altera algún campo en su memoria. Entonces sería bueno que lo inicializáramos. Es una buena práctica de desarrollar, una buena práctica de documentación. Bien. Por eso, bueno, hay que inicializarlas. ¿Y qué hace eso? Entonces, estoy hablando de un constructor que es, se autogenera. Cuando ustedes autogeneran, cuando ustedes, el computador, cuando ustedes hacen su proyecto, cada clase va a tener un método de constructores autogenerado. Y él va a inicializar los datos primarios, solo va a inicializar los datos primarios con estos elementos. Creo que entonces, aunque tengo dudas, los constructores que se autogeneran no inicializarían los strings. ¿Sí? No creo que no los inicializan. ¿Sí? Porque no es un dato primario. Esto sí se los inicializa. Así, de esta forma. Bueno, pero el buyer short tengo mis dudas. El buyer short tengo mis dudas. Entonces, ¿dónde está por aquí? El valor byte se inicializa con 0, short con 0, int con 0, long con 0, float con 0.0, double con 0.0. Char, creo que esto es un espacio trabajado en ASCII. Char. String con nulo, creo que char también trabajaba con espacio, ¿sí? Y booleano con false. Bueno, entonces la duda mía sí fue con char. Creo que es un espacio, si mal no me acuerdo. Si mal no me acuerdo de las bibliografías que leía. Entonces, byte también lo inicializa con ¿qué? Byte, acuérdense, puede ser ceros o unos. Un byte puede ser cero o uno. Y short también con ceros. Bien, que eran las duditas que tenía por ahí. Ahora la que me dejó la duda fue el char. Si el char también lo inicializa con ceros. O acá el char, es que creo que esto es un código ASCII. El código ASCII, este código es cero en ASCII. Si mal no me acuerdo. Bien, veámoslo por acá, leámoslo en otra parte. A ver, si sí o si no. Bueno, estos son los valores máximos y cómo se inicializan. Estos son los variables máximos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el trabajo en las matrices? Que les dije, puede haber un dato, como estaba declarado esto tipo double, o sea, el máximo número que podemos entregar ahí, que podemos sumar a la matriz, el máximo número es 1.79769313482623. Por E a la 308, por 10 a la 308, eso es un número súper gigante. Pero, como tenemos dos matrices que se van a operar, si fuera una multiplicación de esas dos, ¿sí? Entonces, tienen que tener cuidado de no ir a estallar ese campo con un dato muy grande, aunque sea una buena práctica tratar de hacer estallar nuestros matrices, los campos de las matrices, colocar datos muy altos y después hacer una multiplicación. Bueno, listo. En esta ruta, pues ya se ha explicado esas variables porque son primitivas y porque se necesitan inicializar, que las inicializa él solo al hacer los constructores por defecto, porque ustedes también pueden hacer constructores e inicializar las variables. Cuando ustedes hacen un constructor, pueden inicializar no solo variables primitivas, también pueden iniciar variables compuestas como un string, o en este caso, como ser planta,
¿Ven que ser planta es una variable que ustedes están construyendo? No es de tipo primitivo. Y ser planta se está construyendo en base a qué? A una clase. A una clase que se llama clase planta. ¿Sí o no? Por acá tenía clase planta. ¿Dónde está? No está abierta. ¿No? ¿Cierto que no está abierta? No. Entonces, la clase planta hay que abrirla. Entonces, miren, la clase planta, ¿sí? Acá en el main estamos definiendo una variable que se llama ser planta, que es de tipo clase planta, ¿sí? Que es de tipo clase planta. Y acá la estamos instanciando, la nueva clase planta, ¿vale? Acá no le estamos enviando nada a esa clase, no se le envía nada a esa clase, ¿vale? Pero por acá, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocarlo con torquetes, ¿sí? Se la voy a comentariar. Y quiero volver a traer esa clase acá para que la veamos. Entonces, ¿la variable cómo se llamaba? Se llamaba ser planta. Control C para no equivocarme, ahí la coloco. ¿Ser planta qué? Punto. ¿Qué tiene este señor? Tiene un método alimentarse, ¿sí? Que está entregando algo, está retornando algo. No, es void. ¿Será que es así o que no es así? Veámoslo, verifiquémoslo. Entonces, ¿dónde está clase planta? Clase de planta está por aquí. Y clase planta tiene un método que es alimentarse. ¿Y es qué? Void. Y es void. ¿Cierto? Cuando ustedes definieron este método alimentarse, lo hicieron público y está retornando nada. Es void. ¿Sí? Pero él envía algo, en este caso un mensaje. La cajita hace algo, esa herramienta hace algo, ¿sí? Entonces, en el main, ¿sí? Cuando definí la variable ser planta, que es de la clase planta, y le coloco el punto, me va a dar los métodos que tiene eso. Método equals, getClass, hashCode, notificación, una notificación de todo, un pullStream, wait, ¿sí? Para este caso, quiero es este, implementar alimentarse. Y que acá, cuando se implemente, salga lo que está haciendo clase planta. Que clase planta, clase planta hace algo acá adentro, ¿sí? Para el main no es importante lo que él hace adentro. Para él no es lo importante, miren. Y él lo que hace adentro es que imprimir. Él imprime algo. ¿Vale? Él está imprimiendo acá algo. ¿Sí? Entonces, para el método main, no le interesa lo que él tiene adentro, pero sí que este método sea observable desde el main. ¿Sí? Se pueda como, se ejecuta, realmente se ejecutaría desde la clase planta, pero aquí lo estamos llamando a ese método, alimentarse. Por ejemplo, vayamos a clase planta y hagamos otro método. Rápidamente, hagamos otro método por aquí, no sé. Entonces la planta se alimenta y la planta se mueve. Si no estoy mal, las plantas se mueven. ¿Cierto? La planta se mueve lentamente. Entonces la planta se mueve y se alimenta. Si no estoy mal, hay plantas que no se mueven. Inclusive, hay unas plantas que se mueven tan lentamente y hay árboles, los vi en el Amazonas, que las raíces también se mueven y caminan con con las décadas. Ustedes lo ven literalmente que que el árbol se desplazó, o sea, en décadas es un desplazamiento muy corto, porque los troncos son los que van moviendo el árbol, pero es muy lento, ¿bien? Creo que entonces no estoy mal. Sí, las plantas se mueven. Ah, bueno, entonces por aquí puedo estar, en vez de traer, o sea, ya definí una variable que es ser planta, de clase planta, pero puede traer qué métodos, le doy punto, y puedo traer cuáles métodos, alimentarse y, ay, por acá otro, mueve, si no estoy mal, ¿sí o no? Y mueve, mírelo, mueve. No, las plantas se alimentan, se mueven, ¿qué hace más? Una planta, ¿qué hace más?
¿Qué produce una planta? Ah, puede producir frutos, ¿o no? Una planta. ¿Toda planta produce frutos? Bueno, no lo sé. Acá me van a hacer caso a esa de pronto ignorancia que yo tengo en este campo, ¿vale? Entonces yo voy a decir que las plantas también producen frutos, ¿sí? Entonces las plantas producen frutos. Bien. Entonces yo aquí, desde el método main, podría traer entonces qué método quiero trabajar en el main. El método de alimentarse, bueno, ¿qué más podría traer? Ser planta, también podría traer, ¿qué más? Mover, sí, pero es que dependiendo de la planta, hay unas plantas que se mueven muy, muy, muy lentamente. ¿Y dónde está moverse? Ah, mírenlo acá. Y planta también puede hacer ¿qué? Entonces, por ahí dije otro, generar fruto. Entonces, la planta también puede producir frutos. Que acá tenemos un error. Control S. Bien. Entonces, el método y la clase planta, ¿sí? Está trabajando unos métodos, que es moverse, que es frutos, ¿sí? Y necesariamente, obligatoriamente le toca definir el método alimentarse, porque está heredando este método ¿de dónde? Lo está heredando de seres vivos. Si no lo definimos, acá el señor me va a decir, señor, esto está trayendo herencia de clases seres vivos, y clases seres vivos debe implementar un método, debe implementar un método, el alimentarse. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Entonces yo acá lo defino. Acá lo estamos definiendo, ¿vale? Acá lo estamos definiendo y por aquí en el main estoy trabajando el método alimentarse, estoy trabajando el método mueve y frutos y lo que pues, de cada uno de ellos se refiere. Corramos. Corramos. Y todo esto, pues, variables de tipo, pues, yo creo que todo esto ya lo pasé al tablero. Creo que todo esto ya lo pasé al tablero. Entonces, pues yo creo que de acá lo puedo borrar, ¿vale? Control S y creo que ahí ya no tengo errores. Listo, creo que acá ya no tengo errores, acá no hay errores, no hay errores, no hay errores. Sí, main, corre a ver. Entonces, estamos corriendo el main. Estamos corriendo el main. ¿Y qué pasó? ¿Sí lo corrí o no corrí? ¿Qué pasó? Ah, no, está por acá. Está suelta la consola. Ah, hombre, esto quedó mal. Entonces, ¿dónde fue? En la planta. La planta se mueve. Mueve. La planta se mueve. Otra vez, párelo y corra otra vez todo. Listo. Entonces, vamos a ver dónde está. Está acá. La planta se mueve. Ahora sí, ya está bien escrito. Lentamente. La planta produce frutos y el animal come carne. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes desde el main están trabajando los métodos que se hicieron en dónde, en la clase planta. Y también podrían hacer otra cosa. Desde el main podrían redefinir estos métodos. Sí, desde el main lo podrían de redefinir. Bueno, pero no me voy a ir allá en este momento. No voy a irme allá en este momento. Me voy a ir es a dónde, compañeros. Voy a ir a lo siguiente. A ver, yo de la clase planta traje la herencia de dónde, ¿me acuerdan? La clase planta viene con herencia de dónde. Nadie me ayudó. La clase planta está trayendo la herencia directamente de clases seres vivos. Directamente.
Pero de acuerdo a nuestro tablero, ¿me acuerdan? El tablero, habíamos dicho que seres vivos hereda animales y animales hereda a clase animal, a clase, para este caso, ¿cómo? Ah, no, sí, ahí está bien. Hasta ahí va bien. No, no, no. Está yéndome por ese camino, por esta ruta va bien. La clase planta debe heredar directamente de seres vivos. ¿Bien? La clase planta debe heredar directamente de seres vivos. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas? Compañeros, preguntamos, ¿dudas? ¿Duditas no hay? Compañeros, ¿no me están escuchando? Se cayó el sonido. ¿No hay dudas? Instructor, yo tengo una pregunta. ¿Escuchó? Con la clase May, usted puede trabajar cualquiera de las otras clases que creamos. Sí, puedes trabajar cualquiera de las otras clases, desde que sean públicas. Sí, por ejemplo, planta en este caso no la voy a manejar como pública, sino privada. ¿Es que le estoy cambiando? ¿Sí o no? Sí. Estoy manejando private, no private. Entonces, en este caso, mire que en el main inmediatamente me está diciendo yo ya no puedo de implementar este método, ni declararlo, ni hacer una variable llamada ser planta. ¿Sí? Porque es que privada, por acá me va a decir algo. Este modificador para la clase planta no se puede utilizar. Debe ser pública, abstracta o final. Son permitidos, ¿sí? Pública o abstracta hasta ahora, mírelos, ahí, ¿sí? Podría ser privada, pero entonces usted no puede implementarla, no puede llamarla, hacer alusión a lo que, a esos métodos, ¿desde quién? Desde el main, ¿sí? Si la hago, pone atención aquí, mira, si la hago pública, control S, control S, 3, 2, 1, control S, guardar, ¿sí? ¿Pasó? ¿Sí la viste? Si la hago privada, Sí. control S, 3, 2, 1, control S. Mire, empieza a generar problemas. Bien. Bueno, entonces digamos que es pública, control S, 3, 2, 1, y acá cuando pongo ya se limpia la clase. Debe ser pública, listo. Esa es una. Bueno, podría ser una. Entonces, me gustaría que todos, si no tienen dudas, copiemos para que quede registrado en la memoria audiovisual de acá que vamos a registrar clases públicas, que entendemos la diferencia entre clases públicas y privadas y cómo puede ser un manejo desde un main, ¿vale? Entonces coloquemos clases públicas. Oh, esperen, esperen, yo leo acá. Alguien me está preguntando los tipos de datos. Long, ¿cierto? En Java. Bueno, los tipos de datos long son largos. Tipos de datos long. Por acá habíamos visto, por acá, los tipos de datos y el tamaño de los datos. Entonces, desde el ejemplo que hicimos de matriz, podríamos estar tirando el programa ¿a qué? A las variables double. ¿Cómo se llama eso? Se me olvida el nombre. Hacerles un overflow, ¿sí? A que se disparen si ustedes meten datos muy grandes. Entonces, un double, ¿cierto? Maneja 64 bits de tamaño máximo. 64 bits. A ver, ¿qué es esta vaina? Un bit o es un 1 o en bits o es un 0. ¿Vale? Luego voy a colocar la calculadora de tipo programador y ver cuántos son 64 bits. 64 bits. Esto no se puede mandar para arriba, no. Entonces, 64 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Qué pasó? ¡Ah! La calculadora la dañamos. No aguanta más.
La calculadora se saboteó. ¿Cuántos llevo ahí? Venga, ¿pero esto lo estoy trabajando en binario? Ah, no, parce, ahí está grave. No, mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60, a ver, ¿cuántos cuatros van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bits. 15 bits. ¿Por 4 cuánto es? 4 por 5, 20. 4 por 1, 4 y 2 son 60. Ahí llevo 60 bits. 60. 1, 2, 3 y 4. Ahí llevo 64 bits que están compuestos por unidades, ¿sí? Que esto es casi, le dicen media palabra. Cuando tienen 4 bits unidos, es media palabra. Cuando tienen 8 bits unidos, es una palabra o un bit. Un byte. O un byte. BITE. Cuando hay 8 bits, forma un byte. Y la mitad de un byte, que son 4 bits, es media palabra. Una palabra completa son 8 bits o un byte. Y acá tengo 64 bits, que el número en decimal, ¿cuál es? Oh, no, porque me está tomando. Al trabajarlo, este sistema me está trabajando esto con un me lo está trabajando en negativo. No, 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 señor. Entonces, quitemos el último. Un, dos, tres, cuatro. A ver, quitemos. ¿Se puede trabajar ya esto? ¿Editar o no? No. Bueno, en hexadecimal es FF, 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 FF. Pero creo que 1, 2, 3, 4 en hexadecimal, 4 FF. Pero si lo trabajo en binario y en decimal me dicen que es el menos 1. No, señor, no quiero trabajarlo con el último operador, creo que lo está definiendo como negativo, ¿sí? Entonces son 4 Fs, 4 Fs. Vamos a trabajar esto, 4 Fs, no, sino vamos a trabajarlo con E, 1, 2, 3, 4 Fs, ¿no? Eran 4 Fs, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, y ahí lo voy a convertir otra vez a binario. No alcancé a llegar, no. Y en decimal. Uy, no, esto no, acá no, esto está trabajando negativos y positivos, la calculadora. Bien. Hay que aprender aquí hay que aprender algo de características de bits positivos, bits negativos. Cuando se trabaja en esta vaina. Este número es muy grande, la verdad va a ser un número muy grande. Cuando ustedes tienen toda esta característica, que son cuatro series de Fs, FF, FF, lo estoy trabajando en hexadecimal para hacerlo más fácil, cuatro FFs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, allá lo trabajé en Fs, todo el sistema máximo de bit binario en puros unos. Sin hacer el ajuste de negativos, ¿sí? Esto es un número, me tocó verlo desde acá, me tocó hacer trampa para el Dover. Es este número, un número de esto, estuvo, bueno, en decimal, va es del 1.2345 por E, por 10 a la 300 en decimal, hasta el menos 1.2345. 2345 por 10 a la menos 300 en F, hexadecimal, o en decimal se va hasta el 1 por 10 a la 1 en decimal. Con esta noción, notación no la entendí bien. Me toca leer el cuaderno, esta notación no la entendí bien. ¿Sí? El double, el float va de 32 bits. ¿Cuántos son 32 bits? Creo que ese me queda más fácil. 32 bits me queda un poquito más fácil para hacerlo en la calculadora. Quedé viéndoles el de hexadecimal. Entonces,
Volvamos esto en ceros y lo voy a trabajar desde hexadecimal. 32 bits, ¿cuántos son? FFFF son, ¿cuántos vamos ahí? 1, 2, 3, 4 y 4 son 8 bits, 16 bits. O sea que en hexadecimal, 32 bits son 8 FFFs. Listo, ya debo tener 32, 4, 8. ¿Sí la ven que aquí? Acá la estoy entendiendo. 4, 4 bits, 1, 1, 1 es una F. Otro 4 bits son otra FF. Entonces, hay 4, 8, con estos 8 son 16, y con otros estos 8 son 32. Ahí tenemos 32. ¿Qué en decimal qué número es? A ver, ¿quién entiende este decimal? Esto en decimal es, ay carajo, esto es, a ver, acá son 4 millones, y estos son 4 millones, 4 mil millones, 294 mil. 4.294.967.295 es el máximo número, ¿sí? Sin contar, pues creo que sería el rango máximo, el rango desde lo mínimo hasta lo máximo, sin contar que eso también puede trabajar negativos y positivos, o sea que en este rango pueden trabajar todos estos dígitos, todo este rango de dígitos, pero el rango va con negativos y positivos. ¿Estaba hablando este de quién era? El float. O sea, que el rango que él va a trabajar va desde este señor hasta este señor, creo que está dado ahí en hexadecimal, porque aparece con F al final. ¿Bien? La pregunta que me estaban haciendo en el Meet fue de una compañera, Long. Long, ¿cierto? Entonces, los long son enteros, míralo, son enteros también. Los long son enteros, pero van a manejar, ¿cuántos bits? 64 bits, pero acá hay que entender lo que es de complemento a 2. ¿Bien? Tipos de datos primitivos en Java. Me gustó este, no me gustó este casi. Veamos otro, me gustó ese casi, les cuento. Este... Vamos a ver si por acá me lo da como mejor. Por aquí creo que, a ver, veamos, no dicen cuándo se revienta esta vaina. ¿Cuándo podemos reventar los datos? Ese juego es interesante, reventar el dato, tipo de datos primitivos y su valor máximo y mínimo. Es un juego bonito ahí. Saber cuál es lo máximo que le soporta su programa antes de que lo rompamos, de que lo estropeemos, ¿vale? Porque ya la memoria no va a poder guardar más, no van a poder meter más en ese cuarto. La sala o esos cuartos que les mostré hace un ratico van a estar tan llenos que no van a poder meter más. Creo que este me gusta más porque lo están dando en hexadecimal y lo entiendo mejor, ¿sí? Entonces, miren, hablábamos hace un momentico del float, ¿cierto? Hablábamos del float que va a tener máximo esta cantidad de números total, un float. Pero el float, mira, el float empieza desde el menos 3.40, 200, a ver, desde este número, 40, 282, 23 por 10 a la 38, negativo, hasta el número máximo que es 3.40, 28, 23 por 10 a la 38, positivo. ¿Lo entendiste? ¿Me entendieron? El float, el double, este numerito, creo que ya está en decimal, ¿sí? Se va desde el menos 1.7, tal cosa, por 10 a la 308, esta vaina es gigante, literalmente es un número desproporcional que ahorita lo pueden manejar los computadores, ¿sí? Hasta el 1.79, que en la otra tablita, por ahí veíamos cuáles son esos, en la otra tabla, la que no me gustaba decía en el rango completo. La que no me gustaba decía en el rango completo. La que no me gustaba. ¿Dónde está la que no me gustaba? Creo que era esta. No. La otra, la que no me gustaba, nos decía el rango completo de esa vaina.
Esto es importante saberlo porque ahí es cuando nosotros empezamos el dato máximo que podemos manejar. Es el dato máximo que se puede manejar. En la otra tablita, la que no me gustaba, historial, ¿dónde fue que la tenía? ¿Cuál era la que no me gustaba? Entonces aquí en este caso sí tenía algo interesante, que fue que mostró el rango completo. O sea, el máximo número que puede tener, no el rango, sino el máximo número que podía tener. Valores máximos, tipos de datos, debe ser este. Anterior, no, era como que esta, pero se me fue, ya se me fue. Bueno, el que sea, bien. ¿Qué es lo importante como de manejar de acá? Es saber que pueden romper sus datos, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes estén sumando, multiplicando, dividiendo o haciendo una exponencial, un logaritmo, pueden romper rápidamente su dato. Entonces, es como importante que tengan este conceptico como claro, ¿sí? Entonces, esta era la tablita. Dejémoslo este por aquí. Esta es la tablita que él nos da. Es como el rango, ¿sí? El rango que maneja, el rango completo, el rango, no, que aunque acá también lo dije, el rango desde el menor hasta el mayor, ¿sí? Viene otra tabla, el número máximo que lo pueden manejar. En otra tabla, por ahí, y el máximo que pueden manejar. ¿Sí? Pero otra cosa es una cosa es el rango y otra es el número total de el número total. ¿Cómo se halla el número total? Sumando este a este o este volviéndolo positivo, ¿sí? Entonces, sumando todo este número más todo este número positivo les va a dar el rango máximo que va a manejar, incluyendo el cero, ¿sí? El rango total. Por ejemplo, este cómo van a hallar el rango. O sea, el número total. El rango está entre 3.40 por 10 a la 38 hasta el menos 3.40 por 10 a la 38, ¿sí? Pero para hallar el rango total, sumen esos dos, sumen. No este se lo resta porque si este lo restan a este le da cero. Este lo vuelven a positivo, ya les da rango total. Lo mismo acá les va a dar el rango total para un log. Para responder a la compañera María Camila, el long son enteros. A ver, el ROM no son enteros, son long, son, sí, son enteros, bien, son enteros, pero que son un poco más grandes que los enteros en sí, ¿sí? Que los enteros, los que manejamos como int. Los long son más grandes. Mira que los long van a trabajar datos de 64 bits, o sea que los enteros vamos a manejar datos de 32 bits, vamos a manejar datos de 32 bits. ¿Qué es esa vaina? Por acá había hecho este cálculo. Entonces, 32 bits, ¿cuántos son? Acá en esta F van 4 bits. Con este otro es 4, son 8 bits. Con estos otros 4, son 12. Y con estos 4, son 16. 4 por 4 da 16. Más otros 4 acá, da 32 bits. 32 bits, que si los cuentan acá, acá hay ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 unidades compuestas cada uno de 4 bits. 8 por 4 a veces da 32. Es el máximo número que tú vas a manejar y el máximo número que llegaríamos es a este. ¿Vale? A este. El máximo número trabajando los enteros, ¿sí? De 32 bits. A ver, es el máximo, es el que puede estar mal. A ver, es el rango máximo, el rango, el total número es de 32 bits, pero ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Desde dónde hasta dónde va? Es otra cosa, el desde dónde hasta dónde. Es otra cosa, o sea que para ver el dónde hasta el dónde, ¿cuál me puede servir? Esta. El dónde hasta dónde me da máximo, desde este número hasta este número para los enteros. No sé qué número es esa vaina. Sería acá 3 y 3. 3 acá. Con estos otros 3 ya van 6. O sea que este es un millón. El 7 va en millones. ¿Sí? Acá van millones. O sea, ya sería hasta 2.147.483.648 negativo. Es el número más bajito que pueden llegar. Y el número más alto que pueden llegar es el 2.000.
2.147.483.647. Es el número más alto al que pueden llegar, incluyendo el cero. Que si suman estos dos, creo que nos va a dar, si sumamos estos dos, nos va a dar que este señor, esto. Hagámoslo en otra calculadora, calculadora. Estamos repasando tipo de datos, ¿no? Tipos de datos, ¿sí? Otra calculadora, no abrí por ahí, otra calculadora. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo estoy trabajando una matriz y una multiplicación en matrices, en algún momento facilitamente, fácil, fácil, se les puede totear su programa. Sin mucha complicación, podemos totear nuestro programa, ¿vale? Entonces voy a sumar que 2.147.483.647 lo voy a sumar a, este se lo voy a sumar a quién, ¿sí? O se lo voy a restar, ¿se lo voy a restar a quién? A un número negativo, a un número negativo, que era este, ¿vale? Y cierro el paréntesis, o sumarlo, para hallar el rango total. ¿Cuánto me dio? ¡Ah, parce! ¿Cuánto me dio? Graves. Espere, espere, espere. Error. Entonces, este señor más este señor, ¿cuánto da? Entonces nos va a dar máximo este número y veamos a ver si ese rango que por acá me trabajan en el rango máximo que es, no sé cuál era la página que había encontrado del número total, que máximo puede manejar esto. Yo lo había encontrado ahí una tablita, acá está. Entonces el máximo total es cuánto entero. No. Esta no es la tablita, había una tablita que nos decía el máximo número que se puede, o sea, el número completo de esa vaina. ¿Cuánto es el número completo de esto? ¿Dónde lo había encontrado? Lo habíamos encontrado por, ¿dónde? Por, ¿acá? No, no lo entiendo nada, no, esta tabla no lo entiendo. A ver. No. De pronto acá. Entero. No, ya nos está dando los rangos. ¿Qué es esto? El de arriba. No, este entero está dando distinto esta tabla. Mírenla, esta es 647, ya que dicen 648. O sea que acá una de las dos me estoy descachando. El número, dependiendo de esta tabla, en esta tabla llegaría hasta 293. Y con la otra tabla llegó a 294. Creo que esta tabla tiene más certeza porque ahí están manejando el cero, ¿sí? Como negativos están llegando hasta el 48 y con los positivos va desde el 0 hasta el 47, ¿sí? Creo que esta tiene más certeza, incluyendo el 0, ¿sí? Incluyendo el 0. Y el total para un entero de 32 bits, no me lo están dando. No me lo están dando, pero pues es fácil de sacarlo. Es fácil de sacarlo así como se los acaba de decir. Sumo los dos. Sumo los dos y ya. Sumo los dos y ya. Bueno, compañerita, yo creo que con esto, este tema puede quedar ya como medio explicado, medio entendido, para que ustedes mismos lo deduzcan. Para que ustedes mismos los deduzcan. Entonces, llega desde aquí hasta acá, ¿sí? Hay unas tablas que al sumarle el cero a la parte positiva, entonces le vas a quitar uno. O, sí, le vas a quitar uno, o sea que acá llegaría el 47 al 46, ¿sí? Máximo con el cero, viendo el cero. O sea que este valor sería como el aproximado, si quieren hacerlo exacto, se puede sacar exacto con un poquito más de estudio, pero sería el aproximado para un entero. Para un entero llegaríamos como máximo al 4.295 millones, ¿vale? Y pues ya para dar respuesta completa, long es más grande que el entero y son enteros también. Long es más grande. Bueno, compañeros, ¿queda claro ahí? ¿Quedó claro? ¿No quedan dudas? ¿Quedan duditas de esta? Bueno, entonces, bueno, de aquí, pues, ¿qué estamos trabajando? El main. Estamos trabajando el main chat. Escribimos. Entonces, entendiendo esto, si lo entendemos, ¿sí?
abriendo el tablero, donde tengo, compañeros, mi tablero, ¿dónde lo metí? El tablero. ¿Dónde metí el tablero? Acá está el tablero. Entonces ya no me voy a ir por el lado de la planta, sino me voy a ir al lado de los seres vivos, de los seres vivos se me da animales, de los seres vivos se me da animales. Entonces vamos a cerrar planta por aquí y abramos clase animales. Por acá, animales. Entonces acá, a mano derecha está la de animales, que es que venía acá, animales. Seres vivos, animales. ¿Listo? Seres vivos y animales. Entonces, por acá estaba el método 2, porque me está saliendo seres vivos, método 2 que me está saliendo. Ah, porque es privado. Colocémoslo público. Aunque creo que, aunque se puede manejar también privado, sino que me está diciendo ahí que este método, ¿sí? Nunca se, no se está usando, no se está usando. Me tocaría usar este método dentro de esta clase, dentro de esta clase, porque es privado, no me lo van a recibir otras clases. Bien. Pero bueno, me voy a olvidar de este método que era privado, que se fue, se hizo el ejemplo, de clases animales y sigo con mi método que, con este metodito, uno que es público. Bueno, pero la clase animales, ¿cuál es? Es esta la clase animales. Acá no estoy definiendo, no estoy definiendo mi variable que a ver, seres vivos, ¿dónde está seres vivos? Seres vivos está por aquí. Entonces, déjenmela, abro ahí. Seres vivos es esta. Por acá, en seres vivos, cuando hicimos esto abstracto, dijimos que había una clase abstracta que era alimentarse. Acá yo no la estoy definiendo. Alimentarse no la estoy definiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a clases animales, a su vez, clases animales está heredando. ¿A quién está heredando? A la clase animal carnívoro y acá otra clase. Sí, acá otra clase. Y a la clase por aquí, que esta era animal herbívoro. Animal herbívoro, ¿cómo se escribe? Herbívoro. ¿Vale? Control B, control y este, colocándolo por aquí al fondo. Bien, listo. Entonces, esta clase, la clase animales, que en este caso es esta clase, no me está definiendo, ¿sí? No me está definiendo ese método de alimentarse. Pero es que de ser de la clase animales se están heredando otras dos. ¿Se están heredando quién? Los por acá que habíamos dicho, los carnívoros, que los carnívoros lo voy a dejar por acá bajito, acá. Esta es carnívoro y la otra clase que es la de herbívoros. ¿Dónde está la de herbívoros? Y la de herbívoros, ¿dónde la abrimos? Herbívoros, herbívoros. ¿Dónde abrió? Abrió por ahí. Y herbívoros que la voy a poner aquí abajito también. Acá abajito. ¿La estamos viendo? Bien. Presten atención. Entonces, estas seres vivos es la que manda. Y animales. ¿Sí? Se desprende de seres vivos y por acá le está diciendo que va a tomar una herencia de seres vivos, de esta. Acá está diciendo que va a tomar herencia de esta. Él la debería implementar este método, es abstracto, alimentarse. Pero es que a su vez, esta está heredando, si vemos aquí, esta está heredando animales. ¿Sí la vemos? ¿Se alcanza a ver? Miren, animales está heredando, animales está dando herencia, animal carnívoro, y animales está dando herencia a herbívoro, ¿sí? Por eso no me la obliga a implementar alimentarse. Pero si ustedes van acá a utilizar estas, deben que están obligados a implementar alimentarse. Hagamos el ejemplo, si yo las quito. ¿Qué va a pasar? Acá me va a decir algo. Type class animal carnívoro mod simplemente the inherent abstract method. Class seres vivos alimentarse. La clase animal carnívoro debe implementar el método abstracto de quién? De clases seres vivos.
¿Qué método es? Alimentar. ¿Listo? ¿Lo vemos? Porque no la he definido, ¿sí? Pero este está adquiriendo herencia de quién? De este. Este está adquiriendo herencia de este, ¿sí? Acá este me podría haber dicho, ¿sí? Un error, me podría haber lanzado un error, que yo no estoy definiendo la clase, el método de alimentarse, pero es que a su vez este está heredando a otro, ¿sí? Entonces le está echando la responsabilidad a este, ¿sí? Si acá este no lo defino, este acá tampoco lo defino, ahí me hace aquí este error diciéndome que simplemente el método abstracto alimentarse, ¿sí? Pero acá ya lo estoy implementando. Pero es que todo esto está heredando de quién, de alimentarse. Esto se ve de una sola forma mejor con un dibujo, creo yo. Esto se ve de una sola forma mejor con un dibujo. Hagamos un dibujo de esta vaina. Entonces, copio todo esto y lo lanzo a un tablero. Lo lanzo a un tablero. ¿Dónde están mis tableros? Yo no sé si es que esto sea malo hacer tableros, ¿no? Si está malo, ustedes me avisan. No les gusta trabajar los tableros. A mí me gusta trabajar los tableros. Entonces me voy al siguiente tablero. Acá, y lo voy a colocar acá. Este pantallazo. Entonces miren, acá estoy colocando este pantallazo, ¿sí? Ah, pero lo coloqué con un error, compañeros. Este pantallazo no se puede tomar ahí. Con un error, ¿por qué? O lo dejamos con ese error, como para que se ilustre bien. Dejémoslo con ese error, para que se ilustre bien en el tablero lo que pasa. Bien, dejémoslo con el error. ¿Vale? Dejémoslo por aquí, yo creo que ahí. ¿Parece? A ver, ¿esta clase no tiene errores? ¿Esta clase tiene errores o no? Ah, es que esto viene de error de acá, ¿no? Acá, esto no tiene errores, esto no tiene errores, esto no tiene errores, pero esta sí tiene un error. Bueno, entonces, listo, estoy en mi tablero. En mi tablero yo ya puedo ilustrar esto como mejor con una. No hay flechitas para colocar acá, no podemos colocar flechas. A ver, con este, a ver si mi pulso es bueno. Entonces. Estas están extendiendo, ¿de dónde? Control Z. Tampoco así, como que como esto se puede colocar por colores. Un color. A ver, esta vaina se puede por un color rojo. Quiero un color rojo acá. Entonces, esta clase que también es abstracta, animales. Qué pena el pulso que baja de esta clase, salen dos, ¿quiénes salen? Se está heredando a esta y se está heredando a esta. Cabe notar que aquí no se está definiendo el método, un método que es un método que es abstracto. Cabe resaltar que aquí sí se está definiendo un método abstracto. Pero ese método abstracto, control Z, pero ese, control Z, pero ese método abstracto viene de la clase seres vivos, sí, porque él está también recibiendo herencia. Él está recibiendo a su vez herencia de quién. Él está recibiendo herencia a su vez de quién. Mírenlo, acá está recibiendo herencia de este señor. Él está recibiendo herencia de acá. ¿Sí lo ven? ¿Lo notan? Como él está recibiendo herencia de él, él está obligado a implementar este método. ¿Sí? Él está obligado, pero no lo implementa. La responsabilidad, la herencia, o sea, eso es como una deuda. Esta deuda se la dejó a sus hijos. O sea que sus hijos, si no la implementan, va a quedar mal. Esa responsabilidad se la dio a sus hijos. Bien, por eso esto está mal. ¿Listo? ¿Entendimos o no entendimos? Los quiero escuchar, por favor, con este dibujito.
¿Entendimos? No. Claro. Yo sí entendí. Sí, todos, por favor, vamos hablando, porque ahorita vienen ustedes a hacer ejercicios, yo no. Ustedes son los que van a hacer los ejercicios. ¿Listo? Entonces, de este tablerito, pues bueno, la idea es como traer un poquito de manejo conceptual de esta vaina, un poquito de manejo conceptual. Bien, viene la tarea que vamos a hacer en este momento. ¿Les parece o no? Pero ya un ejercicio de ustedes, no mío. ¿Sí lo quieren hacer, compañeros? ¿Cuál es el ejercicio? Háganse en un manejo conceptual de qué. Yo no sé si hice dibujito de matrices o no. De esta, no. ¿Hicimos dibujo de matrix o no? No, no hicimos dibujo de matrix, pero eso está en el portal web. Acá, eso está en el portal web. Entonces, guía de aprendizaje, guía de aprendizaje. Rápidamente, préstenme atención. Por favor, les pido el favor, me presten atención acá. Entonces, de aquí. Este modelo conceptual que era tan solo para uno, un método App Matrix, que se estaban trabajando todos en una sola clase. De acá voy a tomar un pantallazo, un recorte. ¿Dónde están los recortes? Recorte. Vamos a tomar un recorte, bájese usted. Uy, no lo estoy, no, papá, no lo estoy bajando. Lo estoy minimizando, haciéndole ahí un cambio todo raro a recortes. ¿Dónde está recortes? ¿Recortes dónde quedó? Entonces, me van a hacer un favor nuevo. Tengo un nuevo recorte que va a ser para toda esta vaina. ¿Esta quién es? No, esta no es. Esta es una 3. No, esta no. Quiero que sea para tu AdMatrix. Listo. Ahí está. Vamos a hacer un modelo gráfico de esta vaina. ¿Sí? En los tableros. En el tablero me van a hacer un modelo gráfico de esta vaina. Entonces, mis tableros. Vamos a hacer que siempre mis tableros están con fondo negro. Nadie me va a tocar mis fondos, mis tableros. No me los tocan, por favor. Por favor, mis tableros no me los tocan. Ustedes van a hacerlo desde el tablero 11. De la siguiente forma como voy a dar respectivamente, ¿vale? Ah, no, desde el tablero 11 no. Desde el tablero 12. Desde el tablero 12. Quiero que me hagan ustedes un manejo de clases abstractas. Un manejo de clases abstractas. Para esto creo que se puede sacar una clase abstracta general y unas varias clases, ¿sí? Varias clases, subclases que impliquen este manejo de estos. Entonces acá tenemos a Matrix, acá tenemos este otro, recortes, entonces tenemos este otro que es este señor que viene como submatrix, acá viene submatrix. Ahí viene submatrix. Después de submatrix vendría ¿quién? Multmatrix. Bien, viene multmatrix. Acá llega entonces multmatrix. Y después llegaría deepmatrix, ¿vale? Entonces después llega deepmatrix. Tan, tan al tablero. Frac. Multmatrix y después van a llegar DeepMatrix. Listo, recortes. Recortar DeepMatrix. Ya. Acá está DeepMatrix. Bien, entonces van a hacer un modelo conceptual donde trabajen clases abstractas como y trabajen herencia. ¿Cómo? Ustedes lo determinan. ¿Qué creen que pueden manejar acá? Herencias, ¿vale? Herencias, quiero que me empiecen a manejar aquí. Acá. Listo. Entonces, este que tenga este mismo ancho. Este que tenga este mismo anchito como acá. Ya. Listo. De tal forma que estos tableros no quiero que estén vacíos. Mis tableros no me los toquen. Les pido este favor. Sé que el grupo es serio. Entonces, mis tableros no me los toquen. Aquí va a trabajar quién. De acuerdo a la llegada en Google Meet va a trabajar aquí el señor Alejandro Rendón. Acá va a trabajar. ¿Será que lo trabajamos así o que no? Control Z. Control Z. Acá sí.
Entonces acaba de trabajar Alejandro Rendón. Siguiente tablero, va a trabajar el señor Mili Isa Man. Siguiente tablero va a trabajar el señor Cristian David. ¿Vale? Siguiente tablero va a trabajar Diego Fernando Arango. Alguien me ha dicho, profe, no tenemos acceso a los tableros. ¿Tienen acceso al tablero? Para editarlo. Diego Fernando Arango. Siguiente tablero lo va a trabajar Johan Dávila. Esto no quiere decir que el concepto o sea, la idea sea o no se pueda trabajar en grupo. Pueden trabajarse en grupo, ¿sí? Si quieren, trabájense por WhatsApp en grupo y coordínense con sus tableros, ¿sí? Pero sí quiero que cada uno me va a entregar un tablero desarrollado. ¿Que lo van a hacer en grupo? Perfecto, háganlo, ¿sí? Pero pues deben entenderlo. Es la idea que lo entiendan. Juan José López Ramírez. Juan José López Ramírez. Carol Correa. Y fuera es como una buena forma para saber quiénes están en formación y quiénes están trabajando. Juan José Carol. Carol Correa. Siguiente compañera. Viene Manuela Giraldo. Manuela Giraldo, ¿tienen poder de edición? ¿O tan solo les compartí con permisos de visión? Manuela, después sigue. Ay, máximo puedo hacer 20 tableros. Se me quedó pendiente María Camila, Óscar, Rodrigo y Paula. Ya les solucioné este problema. Bueno, entonces, compañeros, vamos a cambiar el permiso. Que sea tipo editor. ¿Listo? Se está compartiendo en el chat de Meet en este momento el permiso para que tengan permiso de edición. Por favor, vamos trabajándola. Vamos trabajando. ¿Qué? Vamos trabajando lo que les dejé en el tablerito anterior. En el tablero, se los he trabajado en el tablero 11. Entonces vamos a hacer clases abstractas a partir de este ejercicio que todos desarrollaron o deberían tener desarrollados. ¿Vale? Ahora, me fui hasta Manuela. Hasta Manuela llegué. Entonces, para las otras compañeritas, vamos a hacerlo así. Les voy a compartir otro tablero solo para ustedes. ¿Bien? Entonces, para los compañeros que acá viene, para el compañero María Camila, Santillana, ¿es Santillana? María Camila. Discúlpame si tu nombre está mal, ahí lo corriges. María. ¿Lo corriges ahorita? Siguiente compañera va a ser, siguiente compañero va a ser Óscar. Siguiente tablero va a ser Óscar Alexander Alarcón. Siguiente tablero va a ser para Rodrigo, y complétame tu nombre, Rodrigo. Y último tablero para Paula Lara. Bien, entonces este es el tablero que se va a compartir para los compañeros que les había mencionado. Entonces, cualquier persona va a tener poder de edición que tenga el vínculo.
¿Listo? Chat número 2, entonces tablero número 2. ¿Perfecto? ¿Queda claro? Por favor, ya allí tienen acceso entonces para los tableros desde María Camila, Oscar Alexander, Rodrigo y Paula. Van a trabajar tablero 2. Y el resto de compañeros vamos a trabajar tablero 1. ¿Listo? ¿Qué concepto? Este concepto. ¿Ya les compartí el tablero 2? Sí. Tablero número 2. Y el otro es tablero número 1. Dame un momento, entonces ya regreso. Vale. Carol, empieza por mano. Va, Carol. Bueno, entonces, Carol, te toca también en este tablero, en el tablero número 2. ¿Vale? Carol, ah, no, Carol, ¿cuál, quién? Carol Vanessa Urbano, no, sí, está, no estás. Entonces vas en el tablero 2. Tablero número 2, tablero número 2, por favor. Carol, a ver, Paula, la última era quién, que había visto, era Paula Lara. Y me falta Carol Vanessa Urbano, ya, toma, Carol. Ya, Paula y llega acá. ¿Quién es? Acá llega la compañera que nos falta. Futura ingeniera Carol Vanessa Urbana. ¿Listo? Listo, Carol, allá estás. ¿Bien? Con el concepto que está en el tablero 1. ¿Listo? Por favor, ¿qué más falta por aquí? ¿Bien? ¿Qué más me falta? ¿Alguien me falta de lo que están escribiendo? ¿Quién falta? Levante la mano. ¿Alguien falta? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie? Listo. Entonces, démosle para este ejercicio, que no es nada fácil, démosle una media hora. O sea que 4 y 20 más media hora da 5. 4 y 20 más media hora, 20. 20 más 30 minutos da 50. A las 4 y 50. ¿Les parece? ¿Alguna objeción? ¿Alguna ayuda? ¿Alguna mejora? Escucho, Alejandro, cuéntame. Instructor, lo que yo entiendo que hay que hacer es hacer lo mismo de las cuatro fotos que nos dejó atrás, pero con otra ¿Te acuerdas que este trabajo se hizo solo en una clase? Este proyecto que trabajamos en Eclipse se hizo fue en qué? En una sola clase, ¿cierto? El proyecto que se hizo de Matrix. La idea no es trabajarlo en una sola clase, trabajarlo en múltiples clases. No, no, la clase de las matrices. ¿Sí? La de la matrix. ¿Te acuerdas este? Sí, yo me acuerdo. Entonces, la idea es trabajar. Pero a ver, hagámoslo en este vaina. Este. Trabajar este ejercicio, pero en múltiples clases. Ustedes dirán qué conviene hacerlo en clases abstractas. Puede haber una clase general abstracta. De la clase abstracta, ¿cuáles pueden heredar y cuáles no? ¿Sí? Pero yo no trabajando solamente print, deep, no solamente trabajando print, print, deep, mult, sub y add. ¿Sí? Y el método principal que es el main, que se lo pueden meter en una clase principal, la main, allá les ayudé. Bien, compañero, pueden hacer también otra clase de ahí, que sea otra clase, que sea la clase de ingresar datos, que en el ejemplo que les dije de la matriz principal, yo todo eso, ingresar datos, lo trabajaba desde el main. Eso también pueden hacer una clase externa, aparte. Bien, ustedes ya definen cómo van a trabajar esto. ¿Vale, compañeros? Esto no sé si lo pudiera subir a la nube, trabajarlo en la nube para que ustedes lo trabajen. Bueno, compañeros, pues quedamos a ver de acuerdo a eso, por favor. ¿Listo? Instructor, ahí sí me confundió. Instructor, entonces yo trabajo solo o esta parte no la he entendido o con los que no estaban asignados.
Pues, o sea, ustedes si quieren trabajen, trabajen cada uno solo, si quieren. Si quieren trabajen también por GAES. ¿Qué es un GAES? Un GAES es un grupo autónomo de trabajo. Máximo 3 personas, mínimo 2. Si van a hacerse por GAES, mínimo 2, máximo 3. No pueden ser 4, 5, 7 ni 10. ¿Vale? ¿Un GAES qué ¿Y es? cómo lo hacemos? Pues, o sea, ¿qué es la idea? Quiero que aquí hagan un mapa general de cómo van a trabajar las clases, así como yo este. Mira, como de este saqué un mapa, no, este no era el mapa general, acá este mapita general, que decía que esta era la clase abstracta más general, y más jerarquía. Esta era una abstracta de menos jerarquía, y aquí ya se harían otros. Pues de aquí, este ejemplo, ¿sí? O de este, ustedes van a definir cuál puede ser la general, la que tenga más jerarquía o la que no. ¿Vale? ¿Listo? ¿Sí o no? Profe, también me refería a cómo formar el GAE. Ah, pues como quieran, o si quieren, pues si quieren yo lo hago al azar. Lo hago al azar, ustedes me dirán. O ustedes se hacen como los que ustedes crean que ya trabajen. O lo hago al azar, díganme, de O una. sea, yo creo que el instructor no está entendiendo. Yo lo que le estoy entendiendo al compañero es que si es necesario que lo salgamos a esta sesión y crear una sesión para nosotros, Ah, ¿o de qué no, manera? no, no, no hay necesidad de salirse de acá, por el WhatsApp se pueden comunicar. En el mismo WhatsApp ustedes mismos pueden comunicarse, deben tener ya como grupitos. Ok, a ver, por ejemplo, que yo voy a trabajar acá, ustedes entre ustedes deciden con quién trabajar, si no, yo los coloco al azar rápidamente, uno, uno, dos, tres, y ahí salen rápido. Ok, ustedes por el WhatsApp pueden hacerse sus grupitos en WhatsApp, o si quieren con Google Meet, utilícenla y graban la sesión hasta mejor, ¿sí? Ustedes disponen el medio, la tecnología, que por ejemplo el teléfono 314-884-9086 te va a hacer con el 316-671-5-71-22-50 y el 316-752-9576. Yo los puedo tomar al azar, pero pues ustedes creo que ya tienen como definidos con qué gente pueden trabajar mejor o cuáles no. Bien, que ella puede trabajar con quién, puede trabajar con, no sé, con él, pues pueden ustedes disponer, ya ustedes disponen con quién hacer, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, instructor. ¿Listo? Bueno, vamos trabajando por FIS. Instructor, entonces es como un mapa conceptual, ¿cierto? Hagámoslo primero como mapa conceptual, porque de ahí vamos a ya trabajar. Ese mapa conceptual es importante. Antes de echar código, hay que hacerse un mapa conceptual. Después de ese mapa conceptual, ustedes me van a trabajar eso en código. Me van a echar el código de lo que están ilustrando. Yo quiero ver primero si lo que están ilustrando en su diseño está bien diseñado. Y de ahí les voy a dar un voto rápidamente, si sí o si no, para que hagamos ya el código, el echar código. ¿Vale? Estamos haciendo primero una fase de análisis y después una fase de trabajo, ¿vale? Bueno, compañeros, denme un momentico que acá estoy escapando una reunión que había de todos los instructores. No sé si no estoy tan formal con ustedes, disculpen. Bueno, ahí vamos a ver si entramos así, ¿vale? Entonces, cualquier cosa yo dejo abierto el micrófono de ustedes, de ustedes. Detalle estas normas. Listo, ahí está el video de qué nos estaba hablando. Nos estaba hablando y nos tomó y tomó muy presente, digamos, cuatro conceptos: el sistema de gestión de seguridad de la información, la seguridad informática, la seguridad de la información y la información como uno de los activos más importantes en cualquier organización o empresa. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una actividad pequeña
de ese video, ¿sí? Pero recuerden que para poderlo hacer vamos a necesitar que nuestro correo de Micena o nuestro correo de Gmail esté allí disponible. En el chat les voy a enviar el primer enlace que les voy a enviar, es la asistencia, ¿sí? Para que por favor ustedes la diligencien. Es un formulario, ¿sí? Ahí está, esa es la asistencia. Entonces, enlace asistencia. Para que ustedes la diligencien, por favor. Y vamos a hacer la primera actividad del video. Son dos actividades muy sencillas. Vamos a hacer la primera. Ya les voy a enviar acá el enlace. Esta ya es la primera actividad del video número uno. Entonces, la actividad uno, envío el enlace. En ese enlace, ustedes van a poder dar clic y van a ingresar y van a crear un walkie. Y el walkie lo único que va a tener que decir es una definición básica de que es un sistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces, si usted le da clic acá, ¿sí? Lo va a redirigir a esta pestaña o a este sitio web mejor, ¿sí? Y acá usted lo puede crear. ¿Por qué les digo yo que es mejor tener el correo de Micena abierto? Para por usted poder crearlo, para usted poder hacerlo, se debe loguear y se puede loguear con el correo de Micena, ¿sí? O con un correo de Gmail. Cuando usted ya lo tenga, pues usted simplemente me avisa y lo que hacemos es compartir pantalla de uno o dos de ustedes, tres que quieran compartirlo, y que el walkie nos diga que es un sistema de gestión de seguridad de la información de manera muy básica. ¿Listo? Entonces, demos que unos 4 minuticos para esa actividad, es muy sencilla también. Ya que me están corchando porque voy a dejarme presentar para que alguno de ustedes pueda presentar el walkie. Ah, ya me están corchando, compañeros. Si ese video, ¿dónde, alguien ese video dónde salió? A ver, veamos cuál es mi guía de aprendizaje en esta vaina. Recuerde que si tienen sus micrófonos abiertos, los podemos silenciar, por favor. El walkie, recuerden que es muy sencillo, solamente es una definición de qué es un sistema gestor de seguridad de la información o un sistema de gestión de seguridad de la información. Solamente eso, nada más. El enlace de la asistencia está en el chat de la reunión, dice enlace asistencia, ahí está el formulario, por favor. El walkie, y entonces ustedes lo hacen sencillo y lo ponen a hablar y me dicen, listo, ya lo hice, y me comparte pantalla y ya. No hay una definición que esté bien o que esté mal, no. ¿Qué fue lo que pasó en el video? Y listo. Eso es todo.
Instructor, Te escucho, cuéntame. a mí Sí. nomás me aparece solo para verlo, no puedo hacer nada. En 1 minuto y se acabó el tiempo Dame porque tu correo. tenemos que seguir. Dame tu correo rápidamente. Envíame tu correo por el chat de Mix y te lo comparto. Wookie, ¿quién saben qué es un Wookie? Wookie. ¿Ya me lo enviaste? ¿El correo? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Ah, sin navidad, ok. Colocémosle. Bueno, este, ¿y qué es esta vaina? ¿Esto de qué es tarea de X? Esto es tarea de. A ver, ¿quién me va a mostrar el walkie? Ciberseguridad, vamos a ver en ciberseguridad que hay. ¿Ya ¿Quién me me diste dice tu correo? el walkie? A ver, una persona, dos. Anímense, mirémoslo. Están los tableros, ¿dónde se los mandé a ustedes? Los tableros no están. ¿Quién Tableros. dijo yo? ¿Dónde está el otro tablero? A ver, a ver. Bueno, ¿de dónde metí el tablero? ¿Quién nos va a enseñar el walkie? Este, Si de entonces. pronto nunca hemos hecho walkie, pues estamos aprendiendo, pero no es complicado. Recuerde que simplemente. Ah, bien, pues, compañero, compártanlo la pantalla de su audio y nos enseña el walkie, no hay problema. Cuéntame si Recuerde sí, que no. simplemente usted le Información comparte. en riesgo. Cuidado con lo que publicamos y lo que compartimos en la red. Otra vez, Constanza, porfa. Eso ahí. Información en riesgo. Cuidado con lo que publicamos y lo que compartimos en la red. Eso, muy bien. Gracias. ¿Quién más? Por ahí había el compañero de Fernando. Instructor, el mío lo tengo en el celular, entonces, ¿cómo haría ahí? Porque ya lo hice. Ese Una foto y sí, ahorita lo subes y me lo envías al solamente correo. es Una foto. publicarlo y enviarme como el videíto. Sí, solo se demora un Una poquito. foto. Una fotico. Pero Si lo tranquila, no hay hiciste, problema. ¿Quién dale más lo pencil. tiene Una acá? foto que hiciste. Acá veo una mano levantada. Ah, es que toca verlo ya. Eso está. Emprendimiento 2016. Puede compartir si quiere compartir, no hay problema. Yo creo que no se lo vean a Chun Chun. Miguel. PAM06 arroba mixona. Correo. Es un conjunto de políticas de administración de la educación. Muy bien, perfecto. Eso es, ese es el walkie. Entonces, mire que lo podemos utilizar una definición muy sencilla. Lo hacemos y listo. No hay ningún problema. Salió el video, ya sabemos básicamente que es un sistema de gestión, que es un sistema de la seguridad de la información o un sistema de gestión de la seguridad de la información. Listo. Tenemos una definición sencilla, de eso se trata. Yo, Joan Sebastián Vallejo, compártanos la pantalla, no hay problema, y el audio. Compañera, ¿le enviaste el WhatsApp? ¿O qué hiciste? Un sistema de gestión de la seguridad de la información es un conjunto de políticas de administración de la información. Exacto, muy bien. Súper, muchas gracias. Listo, Joan. Muy bien, estás excelente la actividad. Ahora vamos a terminar de acordarnos de lo que nos mostró ese video, que habla de seguridad de la información, de confidencialidad, de disponibilidad, haciendo otra actividad muy cortica, muy sencilla. Y entonces ahí va el cuestionario. Es un cuestionario, pero no un cuestionario de los que nosotros. No. Ahí está, es un cuestionario. Y para responder ese cuestionario, cuando usted le.
Ronaldo, creo que no está presentando la pantalla. ¿O soy yo? ¿O sería yo? No, señor, no, no todavía, don Aldo, no, no, señor. Sí, señor, listo. Sí, es un video también corto, no hay mucho, mucho ahí, sino que seguridad de la información. La seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Su importancia radica en la protección de la información y de los sistemas que la integran. También controla el acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada de la información, salvaguardando los intereses de la institución. Día a día en nuestro trabajo manejamos distinta información y accedemos a diferentes sistemas con nuestras contraseñas. Es responsabilidad nuestra proteger la información que manejamos, según su clasificación. De igual forma, proteger las contraseñas. Recuerda, la confidencialidad establece qué información debe revelarse o no a las personas, entidades o procesos. En nuestro trabajo o vida personal, manejamos información que precisa ser íntegra, es decir, que no sea alterada ni manipulada. Por ello, debemos guardar fidelidad de los datos que recibimos o enviamos. La integridad es salvaguardar la precisión y completitud de la información y sus procesos. Él es Juan, trabaja en la gerencia comercial y maneja el sistema SAP CRM, habilitado únicamente para quienes los administran. La empresa brinda el acceso respectivo para los usuarios que trabajan con determinados sistemas, con el fin de proteger los accesos y la información que el usuario maneja. La empresa eléctrica Quito
garantiza la disponibilidad de los servicios informáticos en relación a las actividades de cada cargo. Listo. Entonces, un video de una empresa de energía de Quito, ¿sí? Y nos habla de seguridad de la información. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vieron el video, ¿sí? Observaron ahí algunos conceptos. Entonces, en este enlace que yo les estoy pegando acá en el chat, ¿sí? En ese que está ahí, en ese enlace, vamos a dar clic y eso es un Padlet. Entonces, cada uno en ese Padlet, lo único que va a hacer es empezar a escribir conceptos, ¿sí? De los que se le quedaron del video, de lo que vio ahí en el video. Es dar clic acá, nada más, si tenemos el correo de Sena o mi Sena abierto, el de mi Sena o el de Gmail abierto, le va a cargar acá, si no le hace pedir que se registre. Y entonces cuando usted le cargue acá, este señor que está acá, que es el Padlet, usted simplemente en el más, ¿sí? Su título, ponga como título su nombre, por favor, y escriba uno o dos conceptos que se le hayan quedado y los vamos cuadrando acá. No hay ningún problema. ¿Listo? No se preocupen, una o dos definiciones, ¿sí? Y listo. Está chévere esta vaina. Es muy interesante esta sesión de metodología. Listo. ¿Dónde están los demás? No veo el Padlet. Algunos muy juiciosos lo están haciendo. Joan Sebastián Bayón nos dice salvaguardar contraseñas, privacidad, seguridad, responsabilidad. Muy bien. José Fernando nos dice que toda la seguridad de la información recae en la protección de la información, ¿sí? Comprende la disponibilidad, integridad. Muy bien. Y la confidencialidad. Lía nos dice que integridad de la información, no alterar, no manipular contenido. La seguridad corresponde a la autorización. A no autorizar a tercero la manipulación de la información, proteger la información. Miguel nos dice que tener backup de la información. Por acá nos dice Connie que la integridad hace referencia al manejo adecuado de la información, la cual no debe ser modificada. Arlene nos dice que la confidencialidad de la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. Muy bien. Diego Alexander Jiménez. No manipular, privacidad, seguridad con los datos personales.
¿Quién más? A ver, ¿dónde están los otros? Bueno, muy bien. Súper. A ver, seguridad en la información personal y el usuario, nos dice Cristian Sierra. Listo, muy bien por la participación. Haber, guardar correctamente los datos, ser conscientes a quién se le da acceso a la información. Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos a mirar, por favor, les pido esa amable colaboración, si podemos ingresar acá nuevamente al de ahorita, al quiz, acá lo pongo en el enlace. El enlace lo pongo acá en el chat. A ver si nos da para que hagamos esa actividad. Es lúdica, creo que la vean. Y a ver si nos da con el 412237. A ver si nos podemos unir. En información, que nadie entre ahí, por favor. Que nadie entre en información. Sí, sí. ¿Sí pudo? Sí, todo, okay. Sí. Sí, sí se puede. Hágale, entonces juguemos, a ver cómo nos va ahí. ¿Qué está bueno? ¿Qué es? ¿Cómo es que se juega esta vaina? Yo creo que hay que hacer. A ver, los veo respondiendo. Acá sí hay un ganador con pollo frisbee. Donald, tienes que darnos el inicio para que podamos hacerlo. ¿Cómo? Tienes que darnos inicio allí tú desde la administración para que nosotros podamos ver las preguntas. No, espere, cuando digan.
embarré. Voy para atrás, compañeros. Sistema de gestión de seguridad de la información me permite disponer de controles para los días. Uy, no, mijo, ya para atrás. Grave. Yo creo que Bruno habla cómo está dividida la ISO. Vamos a escucharlo. ISO 27001, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. La palabra seguridad quiere decir ausencia de peligro o de riesgo. En el mundo de las ISO, seguridad de la información significa preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Hoy en día, la información corporativa es uno de los activos más importantes que maneja una empresa, convirtiéndose en una herramienta fundamental optar por un sistema de gestión que nos apoye a garantizar la seguridad de la misma. Como sabes, un sistema de gestión es la forma en que una organización maneja su gestión interna a fin de lograr sus objetivos. Un sistema de gestión de la seguridad de la información promueve un enfoque en base a procesos, apoyándose a la vez en el ciclo de la mejora continua, o mejor conocido como PHVA. ¿Qué es la ISO 27001? La familia de las normas ISO 27000 apoya a las organizaciones a mantener los activos de su información de forma segura. Entre las más conocidas podemos encontrar ISO 27000. Términos y definiciones de un sistema de gestión de la seguridad de la información. ISO 27001 es el estándar más conocido en esta familia de normas, proveyendo los requerimientos para implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Utilizar esta familia de estándares ayudará a manejar la información corporativa de forma confidencial y segura, desde la información financiera, propiedad intelectual, detalles de los colaboradores o información de partes interesadas. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Como lo hemos dicho, se trata de un enfoque que permite el manejo seguro de la información confidencial de una compañía. Incluye las personas, procesos, sistemas informáticos y aplicar un proceso de gestión de riesgos. Puede apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier rubro a mantener los activos de información de forma segura. ¿Cuál es el contenido de la norma ISO 27001? La norma se compone de 10 cláusulas, homogéneas a las últimas normas publicadas por la ISO. Las 10 cláusulas son objeto, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. La buena noticia es que si ya estás certificado bajo un estándar recientemente actualizado como la ISO 9001 o la ISO 14001, puedes incorporar este sistema de gestión a tu organización tomando como base la estructura de alto nivel. Cláusula 1. Objeto. Esta norma.
en estas cláusulas sí les pido mucha atención, porque así es que se divide la 27001, y ahorita en la otra actividad que vamos a hacer vamos a hablar de esto. Entonces, la primera cláusula o la primera parte en que se divide la norma 27001 es el objeto. Nos habla de los requerimientos de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Indica que puede ser aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño o giro empresarial. Cláusula 2. Referencias normativas. Esta norma hace referencia a la familia de las ISO 27000. Cláusula 3. Términos y definiciones. Esta norma nos indica que el glosario, para mejor comprensión de esta norma, podemos encontrarlo en la ISO 27000-2018. Cláusula 4. Contexto de la organización. Esta cláusula nos habla de varios aspectos que una organización debe considerar para implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Primero, debe determinar todos aquellos aspectos internos y externos a la empresa que son relevantes y que pueden llegar a afectar el desempeño de su sistema de gestión. Segundo, la organización debe identificar cuáles son aquellas partes interesadas relevantes al sistema de gestión de la seguridad de la información y asegurarse de cumplir con sus requisitos. Tercero, el alcance de este sistema de gestión de la seguridad de la información debe ser en base a las necesidades de la empresa, tomando como referencia los requisitos de sus partes interesadas y cada uno de los procesos de la organización. Finalmente, esta cláusula termina diciendo que corresponde a la empresa definir aquellos límites y aplicabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información. Cláusula 5. Liderazgo. En esta cláusula, la norma nos indica el compromiso y apoyo que debe existir por parte de la alta dirección de la empresa en todos aquellos aspectos relativos al sistema, incluyendo en el cumplimiento de la política y objetivos de la seguridad de la información, asegurando que el sistema de gestión de la seguridad de la información se integre con la operación de la empresa, proveer los recursos necesarios para que se desempeñe el sistema, entre otros. A la vez, esta cláusula nos habla sobre la implementación de una política de seguridad de la información que sea conforme al alcance del negocio y, sobre todo, que considere los requisitos de seguridad de la información definidos por la empresa. Esta cláusula finaliza diciendo que la alta dirección debe asignar roles, responsabilidades y autoridades que velen por la seguridad de la información y que comuniquen la gestión de la misma. Cláusula 6. Planificación. Aquí es donde se vuelve interesante. La ISO 27001 indica que la empresa debe considerar todos aquellos peligros de la información que rodean el contexto de la organización e identificar todos los riesgos y oportunidades que necesitan abordarse, a fin de asegurar que se cumplan los objetivos planificados, reducir aquellos efectos no deseados y se promueva la mejora continua. La organización debe planificar la forma como enfrentará los riesgos y dará lugar a las oportunidades para evaluar la efectividad de dichas acciones. También, la norma indica que la empresa debe implementar un proceso de manejo de riesgos para la seguridad de la información. Primero, contando con información de cómo manejar dichos riesgos, asegurando que contenga los procesos de cómo tratar un riesgo cuando se materialice y evitar la pérdida total de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. A la vez, la norma motiva a la empresa a que se proponga objetivos en cuanto al manejo de seguridad de la información y establezca una planificación para cumplirlos. Cláusula 7. Apoyo. En esta cláusula, la norma requiere que la organización cuente con los recursos necesarios para que todo lo que hemos planeado en la cláusula anterior pueda cumplirse, incluyendo la competencia de las personas y la toma de conciencia sobre la seguridad de la información.
comunicando activamente las políticas, objetivos de la seguridad de la información y asegurando su cumplimiento y medición constante. También manejando toda aquella información documentada que respalde y apoye el sistema de gestión, incluyendo la requerida por la norma y la necesaria para lograr la efectividad del sistema de gestión de la seguridad de la información. Cláusula 8. Operación. En esta cláusula, la norma nos habla de cómo una empresa debe planificar, implementar y controlar todos aquellos procesos relacionados a la seguridad de la información, a fin de garantizar que se cumplen las acciones que definimos para mitigar los riesgos y los objetivos de la seguridad de la información. A la vez, nos habla tanto del manejo como del aseguramiento de los riesgos relacionados a la información de la empresa. Esto debe conservarse como información documentada, la cual debe ejecutarse, evaluarse y medirse para garantizar que la empresa cuenta con las medidas de contingencia para disminuir y tratar los riesgos relacionados a la seguridad de la información. Si te fijas en la cláusula 6, planificamos. En la cláusula 7, establecemos los recursos que necesitamos en la planificación. Y en esta cláusula 8, echamos a andar lo planificado. Cláusula 9. Evaluación del desempeño. Ya que echamos a andar lo planificado, es hora de medirlo. Y de esto nos habla esta cláusula. La empresa que implementa un sistema de gestión de la seguridad de la información debe medirlo para garantizar su desempeño y mejora. A la vez, indica como un método infalible la auditoría interna, requiriendo que se audite el sistema de gestión de la seguridad de la información en los periodos o intervalos que la organización dictamine. Como ayuda a ello, la norma 27001 propone la ejecución, control, implementación, medición y seguimiento de un programa de auditoría. Esta cláusula finaliza con la evaluación por parte de la alta dirección, asegurando que la alta dirección o gerencia revise el estatus de cumplimiento de la política y objetivos, el manejo de los riesgos de la seguridad de la información y la retroalimentación de las partes interesadas, entre otros. Cláusula 10. Mejora. Finaliza la ISO 27001 con esta cláusula que menciona las formas en cómo una organización debe tratar las no conformidades que ocurran. Para tu conocimiento, una no conformidad es un incumplimiento a los requisitos. Luego de tratar las no conformidades, la organización debe mejorar continuamente en todos aquellos aspectos que promueven la seguridad de información en la compañía. ¿Te puedes certificar la ISO 27001? Como otros estándares ISO, sí es posible certificar a una organización. Sin embargo, no es un requisito que dicta la norma. Algunas organizaciones escogen simplemente implementar los requisitos del estándar a fin de beneficiarse de las mejores prácticas que contiene, mientras que otras deciden optar por certificarse para asegurar a sus clientes y partes interesadas que sus procesos de información son confiables y seguros. Si quieres más información en cómo puedes certificarte bajo esta norma, podemos apoyarte. Contáctanos ahora para recibir una asesoría gratis. Aprende con ProSen. Norma ISO 27001. Requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Listo. Entonces, la norma ISO 27001 es la que nos habla de los requisitos para nosotros poder hacer un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Sí? Eso es, es el video más largo. Ya ahorita el que sigue es recortico. Entonces, vamos a hacer una actividad de este video haciendo un recorderis de qué es ese sistema de gestión de seguridad de la información. Ya sabemos que está dividido en 10 partes o en 10 cláusulas, que cada parte tiene un objetivo dentro de la organización. Y cuando nosotros vamos a hacer esto en una organización, en una empresa, vamos a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, pues el derrotero de nosotros es esa ISO, la ISO 27001. Lo que está ahí es lo que nosotros debemos implementar. Si en algún momento
vamos a volvernos y nos vamos a certificar como auditores de seguridad de la información. Entonces, nuestro derrotero es esa norma, la ISO 27001. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este jueguito. No se preocupen por lo que van a ver ahí, que dice que Android, no se preocupen. Ustedes simplemente den clic allí, ¿sí? En este que estoy compartiendo, dan clic, les va a cargar acá. Y aceptan y comienzan el jueguito. Tienen pues un tiempo máximo de 25, pues vamos a tomar 25, vamos a tomarnos 5 minuticos. Tienen dos intentos y simplemente es darle comenzar y empezar acá. ¿Qué es esto? Entonces, si usted sabe qué es esto, qué es operación, dónde está la mejora, dónde es el liderazgo, qué es planificación, entonces usted da clic y luego le da clic a donde lo tiene que llevar, ¿sí? Ese es el jueguito, nada más. Listo, entonces hagámoslo, por favor, a ver cómo nos va. Y el quien lo termine primero nos dice, ya lo terminé, tuve tantos puntos. A ver, ¿quién va a compartir el pollo con el que ganó ahorita en el quiz? No es complicado, es una relación. Simplemente es para poder mirar el videito, que fue lo que nos llegó, que nos quedó, y podamos ir finalizando. Nos faltan dos cositas y terminamos. Yo sé que podemos estar un poco cansados, pero vamos a terminar. Entonces simplemente damos clic acá en el enlace. Esperamos que cargue y le decimos comenzar y listo. Vamos a hacerlo. Ah, qué pecado. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo llevamos? No es tan complicado. Listo, ¿cómo vamos? No se les olvide la asistencia, por favor. Es necesario firmar la asistencia, la voy a volver a compartir. Ahí está la asistencia en el chat. ¿Ya terminamos la actividad? ¿Quién me enseña la actividad?
¿Ya? No, instruyo, está muy duro. Me queda mal la tercera. Ya toca volver a empezar. No, no importa. Muéstrame cómo está. No importa. No hay problema. Compartamos. No hay problema. No es que no tenemos que sacar el 100%. El pollo ya lo ganó Arlene. Entonces... Muéstrame en una actividad y ya vamos terminando. Un videito de un minuto. Y terminamos. ¿Quién comparte? ¿Quién comparte? A ver, ánimo, ánimo. Piensen que vamos a terminar, compartamos. Los chicos de la 2051 también me la pueden enviar acá al Por acá me enviaron un walkie, muchas gracias. Ahí está bonito el walkie. Los muchachos de la 2051-497 me pueden enviar el pantallazo, la fotico al WhatsApp, no hay ningún problema. Si no lo quieren mostrar por acá, no hay que sacar el 100%. Es haciendo un recorderis de lo que nos estamos, de lo que nos acordamos. A ver, ya, una, muéstrenme una o dos. Los veo. La ISO 27001 está dividida entonces en 10 partes, en 10 cláusulas. Cada una está enfocada a un objetivo, ¿sí? Cada una tiene un enfoque para nosotros poder hacer ese sistema de gestión de la seguridad de la información. Listo. Vamos entonces. Ustedes no me quieren... No han querido presentar una actividad, ¿sí? No importa, miremos la actividad. Sí, yo sé que ya la voy a dejar de presentar. Yo sé que no es tan sencillo porque tener todo ahí claro, las 10 de las 27.001 no es tan sencillo, pero 2, 3, ahí vamos. A ver. Maximizamos. Un poquito más grande, sí. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién nos ayuda? Referencias normativas. La ISO 27000, ¿no? La referencia normativa es la ISO 27000. Sí. Por acá más, sí, ahí. No, proveer los requerimientos para implementar es la ISO 27000 o la referencia de la familia. Entonces ahí eso, ¿quién nos dice cuál es de las dos es? A ver. A ver. Donaldo, yo creo que la ISO 27000 son términos y definiciones, y la ISO 27001 es la que se implementa. Exacto, muy bien, Ángela, muchas gracias. Mucho gusto. Ahí está.
La ISO 27000 son los términos y definiciones. Ahí la pasó. Hagamos esas dos. Es la que se implementa. Exacto. Al otro. Igual. Términos y definiciones de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, Ángela nos dice que la 27000 y la 27001 es la que se implementa. Entonces, los términos y las definiciones serían la 27000, ¿no? Entonces, ajá, damos clic en uno y lo hacemos con el otro. Hágale que eso no hay problema. Ahí le queda de tareita, usted lo hace. No hay ningún problema, se trata de que mostraran la actividad, ¿sí? Para poder entrar. Ajá. Usted da clic ahí. No, usted da clic. Da clic en una, sale un punto. Ah, sí, la embarró. Uno da clic en una, sale un puntico y da clic en la de al frente y ya. Eso es todo. Ahí. No, tranquilo. Hágale. Hágale, muchas gracias. Hágale. ¿Quién más? Por ahí tiene un jueguito hecho, ¿no? Vamos entonces a finalizar, ¿sí? Con un último. Miguel, me dejas de. Gracias. Dejas de compartir. Con un último video. Muy corto. Para que nosotros veamos. Pero podemos. Me dicen si estamos compartiendo ya. ¿Sí? Cuéntame, ¿sí? ¿Te escucho? Cuéntame. Sí, señor. Listo. Ya está cargado. Cuéntame. Hola. Los riesgos de la. Instructor, buenas. Ah, profe. Hable, Jason, hable. Gracias, Rodrigo. Instructor, bueno, lo que pasa es que yo acabé de llegar de trabajar. La mayoría de las actividades que realizamos están relacionadas con la tecnología. En el manejo de nuestros datos y evitar riesgos informáticos. Los riesgos más comunes a los que estamos expuestos son los piratas informáticos, hackers, la ingeniería social, entre otros, que para sorprendernos se valen de distintas artimañas, como el ingeniero, yo puedo compartir pantalla con el compañero Billy y presentamos la suplantación. Vale, listo, sí, señor. Comparte, vale. Comparte la pantalla. Estoy en eso, profe. Ya un momentico. Vale, este señor. Instructor. Ya arrancó, ya está aprendiendo, ya aprendió la. Sí, cuéntame. Entonces, pues como le comentaba, yo acabé de llegar de trabajar y veo que están haciendo algo como un mapa conceptual ahí en esos tableros y pues primero para poder desarrollarlo necesitaría ver la clase porque no pude prestarle atención por lo que estaba trabajando y segundo pues no veo mi tablero, entonces era para Jason, la de Javier Lomban ya te colocó en el tablero, vale. Bueno, un momentito, Jason, ya te coloqué ahí. Y entonces, ¿eso es para cuándo o cómo hace la calificación de eso? ¿Usted lo va a calificar o no? Es que la idea es sacar el programa, una matriz, ¿cierto? Pero con distintas clases. Pueden ser clases abstractas o no, dependiendo del diseño que ustedes estén realizando en este momento, ¿vale? ¿Sí me entendiste? Entonces, en el WhatsApp, en este momento en el WhatsApp te estoy compartiendo el Jamboard. ¿Vale? Ábrelo. En el chat de Meet está compartido el Jamboard.
el tablero digital mío, el inicial, y te estoy compartiendo el tablero número 2 también. En el tablero número 2 vas a hacer el diseño, ¿sí? Que tú plantees el diseño. ¿De qué? De las, el ejemplo de matrices que hicimos. ¿Te acuerdas el ejemplo de matrices que hicimos? ¿Sí? Pues es que no estaba en clase, instructor, por lo que estaba trabajando. Entonces, pues me tocaba volver a ver la clase. Listo. Pero ¿sí te acuerdas cuando hicimos la actividad de las matrices? Sí, sí, sí. Lo hicimos hace una sesión o dos, una sesión por ahí. Sí, sí, señor. De acuerdo a esa sesión, entonces la idea de hoy es, con lo que hicimos el viernes y esta jornadita al principio, es de diseñar el programa, hacer primero un diseño conceptual donde tú plantees varias clases del programa matriz. Entonces puede haber una clase que sea imprimir, puede haber una clase que sea recibir las matrices, puede haber otra clase que sea sumar, otra clase que sea restar, otra clase que sea multiplicar, otra clase que sea dividir y una clase que sea la clase ya main. Tú puedes definir también clases abstractas, si llegaras a ese poder de abstracción, cuál es una clase que se esté repitiendo continuamente y que todas puedan heredar. ¿Vale? Entonces te envié dos Jamboard. ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Cuál era? Tu nombre era Jason Javier Lombana Rodríguez. Un momento. Entonces, Jason Javier Lombana. Listo. Jason Javier Lombana. Entonces, en el tablero 2, el último tablero, es el tuyo. ¿Vale? Es el tuyo. Jason Javier Lombana. El último tablero, ahí me vas a diseñar, ¿sí? ¿Cómo sería hacer un diseño UML de clases? Todavía no hemos hablado de UML, ¿sí? Pero sería hacer un diseño de clases, de cómo vas a plantear tus distintas clases y cada clase qué cuerpo de métodos deberían tener y atributos, ¿sí? Más o menos, de acuerdo a cómo lo hice en el tablero 1, el tablero 1 que se compartió, tablero 1, si ves en el tablero 1, el tablero 1 el subtablero 11, ¿sí? Se está definiendo todas las clases y los métodos que usamos para nuestro primer programa, cuando hicimos todo dentro de una clase. Ahora la idea es que usted divida este tablero que está en el subtablero 11, el primer tablero, ¿sí sabes cuál es? Sí, 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 hasta lo estoy mirando. En el tablero 11 está definido cómo estructuramos, cómo diseñamos este programa de Java. ¿Te acuerdas? El que diseñamos, pero todo sí. Lo hicimos en una clase. Ahora hay que diseñar todo en varias clases y las otras clases van a tener que tener unos métodos, ¿cierto? Habíamos definido al principio que las clases pueden ser clases abstractas. Entonces, ¿qué plantearías para hacer en esta clase abstracta? ¿Listo? Ya te ayudo, dame un momento y ya te ayudo. Bueno, compañero, señor. ¿Quién está compartiendo la pantalla? Está Rodrigo, cuéntame Rodrigo. Rodrigo. Ahora sí, presenta. Te escucho Rodrigo. Estoy viendo la pantalla. Profe, instructor. Para que no se vaya a confundir el de Rodrigo. Profe, ya estoy aquí. El de Rodrigo y Billy. Están Billy y Rodrigo. Es este que tenemos aquí. Bueno, pues no tiene mayor colorido ni nada, pero pues dale, no hay el problema. Texto creo que explica todo, ¿no? Hagámoslo. ¿Aló? Listo, sí, escucho. Dale, preséntala. Listo. Bueno. Tratamos de definir primero una clase abstracta que se llame operaciones, lógicamente compañero, con matrices. Espere, compañero. ¿Aló? No me aparece en la pantalla. Yo la estoy viendo. Yo soy el único que... ¿Usted la está viendo, Billy, instructor? Sí, sí, yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo y creería que todo... Yo estoy Billy, viendo... Billy, Billy. Todos estamos viéndola. Es que yo la estoy viendo para explicar. A ver, bueno, entonces, Billy, a ver, trata de manejar el Meet. En el Meet puede haber uno que... Tranquilo. Me desconecto y vuelvo a entrar. Yo bueno, creo que es el internet. Vale, porque Billy va a presentar contigo, Rodrigo. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. ¿Lo esperamos entonces o voy continuando?
Pues, no, esperémoslo porque ustedes dos son un grupo. Bueno, listo. Ya esperemos que se conecten. Compañero, el que acabó de llegar, ¿quién era? Jason. Jason, acuérdate el programa que trabajamos. Fue una matriz que se trabajó en una sola clase. ¿Sí? ¿Sí? Y yo les decía a ustedes, se pueden hacer esto en varias clases. Yo aconsejaría hagan su clase suma, hagan su clase restar, hagan su clase multiplicar, hagan su clase dividir. La clase suma debería tener el método sumar. La clase dividir debería tener el método dividir. Y debe haber una clase que es la que va a mandar, que es la clase main, que debe tener el método main. ¿Listo? ¿Lo vamos entendiendo? Sí. Ahora, si tú quieres hacer clases abstractas, podemos abstraer, hagámosla y la vamos a mostrar, ¿vale? Cuando dice que clases abstractas... ¿Listo, Billy? Cuando dice clases abstractas, sí, pues... ya la miro. De que hereden de una principal, digamos, atributos y cosas así. Lo que había explicado desde la sesión pasada y esta. Tú puedes hacer una clase abstracta donde sí, tan solo se menciona el método abstracto, pero el método no se define si va a ser abstracto. ¿Sí? Si es una clase abstracta, tú puedes definir entre la clase abstracta métodos definidos, pero si quieres hacer un método también abstracto que no lo debes definir, se definen en las clases que hereden de la clase abstracta. ¿Vale? Sí, sí. Ya te hago un repaso de esto. Ya te haría un repaso de esto cuando presente la pantalla. Oh. ¿Listo? Rodrigo, ¿están listos? ¿Billy está listo? Sí, señor. ¿Abre el micrófono? Billy, abre el micrófono. ¿Está cerrado el micrófono? Sí, señor. 3, 2, 1, hágale, a ver. Los escucho todos. Listo, bueno. Entonces, teniendo en cuenta que son 4 operaciones matemáticas realizadas sobre las matrices, creamos una clase principal abstracta llamada operaciones, que va a tener sus atributos privados y lógicamente un método público también abstracto que va a ser accedido por las demás clases. Este constructor nos sirve para poder acceder a esos atributos privados, para que las demás clases puedan reconocerlos como si fueran globales o públicos. Luego, al definir cada una de las clases, digamos, hijas, por así decirlo, como para que se entienda un poquito mejor, creamos una clase de sumar matrices que va a heredar o extender de operaciones. Va a recibir sus propios atributos privados, que en este caso pueden ser el número de filas, el número de columnas, para que se pueda realizar mediante el método que va a tener unos parámetros llamado sumar matriz. Cada una de ellas prácticamente hace lo mismo, solo se cambia el nombre. Cada una va a heredar de operaciones y va a... ¿Se fue el sonido, Rodrigo? Fue el sonido, Rodrigo. Rodrigo, sonido, Rodrigo, no escucho nada. Sonido. Billy, a ver, ayúdale, Billy, apoye. Bueno, pues sí, como iba explicando el compañero, cada una va a cumplir las funciones, o sea, acerca de qué. Por lo menos cuando llamamos por teclado a matriz, sumar matriz, o sea, lo que va a hacer es sumar la matriz que ya hayamos creado. Por ejemplo, un ejemplo básico, lo que lo explicó el profe. Cuando tenemos unas columnas de colores, entonces cada una de eso, con el sumar matriz, va a sumar la matriz y va a soltar el color que es. Entonces, así sucesivamente, porque todo es repetitivo, como dice siempre el profe, todo es repetitivo. Lo único es la diferencia es que la otra es restar matriz, y pues cada una es su clase, pero con el método main, es el que va a compilar, pues bueno, a correr la matriz, y pues lo va a soltar el resultado.
me parece bien lo que estaba entendiendo y lo que estaba viendo y lo que tú explicaste, Billy, creo que estarían llegando como al consolidado de lo que quería pretender. Ustedes, si mal no estoy, mostraron una clase que era operaciones, no me acuerdo, una clase general que era abstracta, sí, si mal no me acuerdo, que no me acuerdo ya bien de la presentación, era abstracta y de ahí hacían unas clases que heredaban de operaciones, que era add, multi y sub, ¿cierto? Sí, señor. No vi pues, las clases de imprimir. ¿Había clase de imprimir? No estaba la imprimir. Estaba, o sea, pusimos la clase en main como ¿sí? para explicarle que era la que iba a imprimir todo el resto de las otras clases. La clase sumar matriz, multiplicar matriz, dividir matriz, etcétera. Bien, entonces, pues sí me parece, ustedes lo definieron esa clase general, ¿sí? De la que heredaban todas como clase operaciones, ¿cierto? Bien, entonces podríamos definir una clase general como, o antes de que, no, yo no explico nada todavía. Bien, todavía no explico nada. Bueno, me parece muy bien, Billy. Rodrigo, lástima, Rodrigo. ¿El internet? Sí. ¿Otra vez quieres presentar pantalla, Rodrigo? Sí, ya lo hago, pero fue un momentico, por favor. Bueno, después de que Rodrigo nos vuelva a retomar que se cayó el internet, ¿alguien desea presentar pantalla? ¿Alguien desea presentar su trabajo? ¿De los que han hecho? ¿Ya pueden ver la pantalla? No, porque, espérate un momento, no, todavía no, porque yo la estoy presentando. Ahora sí, preséntala. Ah, ya empecé a presentarla. Qué pena, profe. ¿La pueden ver allí? No. Bueno, voy a salirme de presentar pantalla y voy a compartirla. Eso, dale a ver, sí. Que me está fallando el internet también acá. La lluvia, por lo que está lloviendo harto. Bueno, ya estoy compartiendo. Un momento. A ver. Creo que ya arrancó. Arrancó un poquito tarde, pero ya está arrancando. Yo ya la estoy viendo. Me imagino, Billy. Bueno, listo. ¿Los compañeros también? Jason, Alejandro, Juan José, ¿la estamos viendo, Manuela? ¿Alguien? Yo la estoy viendo. Yo estoy viendo al instructor. Sí. Sí. Bueno, sí, listo. Ya, sí. Bueno, antes que se va a caer internet, voy a tratar de explicar de nuevo. Decíamos que tenemos un proyecto que nos va a definir cuatro operaciones básicas con matrices que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Para ello, construimos una clase abstracta, llamémosla super, en este caso, llamada operaciones, que va a contener atributos privados. Estos atributos privados van a ser accedidos por las otras clases a través de este constructor que se define como público. Recordemos que el constructor público tiene el mismo nombre que la clase que lo contiene. En este caso sería public constructor, public operaciones. Y va a tener un método llamado público abstracto llamado operar. Luego, las cuatro clases siguientes, las que contienen las operaciones matemáticas con matrices, van a heredar de esa clase super llamada operaciones, como lo pueden observar aquí en este primer cuadro. Clase sumar matrices, extends, operaciones. Cada una de las otras operaciones matemáticas también heredan de la clase super llamada operaciones. Cada una de ellas también va a contener sus propios atributos privados, su propio constructor y un método que va a realizar las operaciones respectivas. En este caso, primer registro tiene un método público llamado sumar matriz. El segundo, un método público llamado restar matriz. El tercero, un método público llamado multiplicar matriz. Y por último, el cuarto, un método público llamado dividir matriz.
pero hasta aquí no podemos acceder a ellos. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cinco clases contiene el método MIND. Entonces, por eso definimos acá abajo una clase MIND que me va a contener ese método que es el que el compilador va a buscar primero para poder realizar las operaciones respectivas o los cálculos. En ese método podemos hacer dos cosas. Una, crear un solo método MIND con un menú que me llame a cualquiera de las clases a las cuales yo quiero calcular su respectiva operación matemática. O si no, creo cuatro clases que contengan un propio MIND y acceda a cada una de las clases de las operaciones. En este caso, vamos a definir una sola clase MIND que mediante un menú de opciones, ¿sí?, que contenga sus respectivos atributos, entra por el teclado, me va a crear unos objetos, a llamarlos y empezar a definir lo que yo quiero hacer con esa, con ese proyecto. El 1 sería sumar matriz, la opción 2, restar, la 3, multiplicar y la 4, dividir. Bien, eso es todo. Bueno, el proyecto lo tratamos de hacer así entre Billy y mi persona y aquí estamos. Gracias. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. Rodrigo, tengo dos dudas. ¿Dónde vas, sí, señor, a ingresar las matrices y dónde vas a imprimirlas? Muy bien. Una buena pregunta. Como ya en la parte final hablamos de una clase MIND, ¿verdad? Que al crear esos objetos y llamarlos, al llamar cada uno de esos objetos, lógicamente en estos métodos públicos, sumar matriz, allí vamos a realizar todas las operaciones que, esta, que este método me va a retornar al ser llamado. Entonces, si yo en la clase MIND llamo al objeto sumar matriz, me instancia a esta clase sumar matrices que crea operaciones y puede empezar a realizar las operaciones. Sin embargo, también podríamos hacer de que el método público abstracto operar contenga algunas operaciones que hagan referencia a sumar, restar, dividir o multiplicar. Correcto. ¿Aló? Sí, Rodrigo, bien, perfecto. Es que se ha internet. No, Rodrigo, perfecto. Bueno, profe, gracias. Rodrigo y Billy, bueno, estarían, se sienten en capacidad para sacar este proyecto de hoy en el, al viernes, de hoy al viernes, sacarlo ya en código. Echar código acá, entonces sacar una clase, ¿cierto? Que una clase abstracta denominada operar, la otra clase que es sumar, clase multiplicar, clase de restar matrices, clase de dividir matrices, ¿sí?, que están de acuerdo a este mapa conceptual que me estás entregando, que están heredando de operaciones, operar operaciones, creo que era operar, porque ahí tú les, a ver, ¿cómo es que, cómo definiste la clase? ¿Operar o operaciones? La abstracta. La clase principal trata de hacer operaciones, instructor. Operaciones, listo. Bueno, bien. Perfecto el main. Yo de aquí de todo lo que está resaltándose, yo pues aconsejaría que sumes dos clases adicionales, ¿sí? Pueden ser que no estén heredadas o estas no pueden heredar, ¿sí? Puedan vincular métodos a estas, a, mejor dicho, la clase abstracta operar puede estar vinculando las operaciones que se hagan en sus hereditarias, en sus hijas, sumar, restar, multiplicar y dividir, se la pueden estar vinculando esa clase operar, la podrías estar vinculando a una clase que sea ingresar y otra que sea imprimir. Y todas estas, como tú dices, deben estar vinculadas con el principal, main. Bien, perfecto. Yo creo que la podemos hacer para él. Listo, profe, muchas gracias. Rodrigo, podríamos... Pues haremos lo posible por terminarlo el viernes. Listo, dale. Perfecto, Rodrigo. Gracias, Billy. Igualmente, bueno, le avisaremos igualmente del proceso. Sí, estoy pendiente. Cualquier cosa, tengo tiempo. Mañana en la mañana para ayudarles, tendría tiempo el miércoles y el jueves para ayudarles. Me avisan, el jueves puede ser tiempo completo para ustedes. Bien, muy bien. Bueno, instructor, muchísimas gracias. Entonces, gracias, disfrutar. Ale, a ustedes, Jason, ¿cómo es esto? ¿Lo es? ¿Cómo lo ves, Jason? Todo bien. ¿Medio, medio, medio o todavía perdió algo?
No, no, yo entiendo la parte de herencia, yo entiendo pues toda esta parte, lo que no entendía era el concepto de abstracto, más que todo no lo entiendo, pero si es como por lo de herencias, si es pues si el método abstracto tiene que ver con lo del método, con lo de la teoría de herencias, pues yo la entiendo, esa parte sí la entiendo bien, ¿sí? Correcto, entonces mira, en este lo del y todo eso, lo del parent. Este ejercicio que planteé acá, este ejercicio, ¿se basa en qué? Este ejercicio se basa en este gráfico. Pon atención al tablero. Se basa en el tablero 7, ¿cierto? Sí. Entonces teníamos los tigres, tenemos los osos y tenemos las flores. Cada uno de estos se debe alimentar, pero se alimentan de formas distintas. Eso quiere decir que yo puedo hacer una clase general abstracta que me invoque solo el método alimentarse, lo invoca pero no lo define, no lo conceptualiza, no le da el cómo debe hacerse, sí, pero sí el qué se debe hacer. Es decir, aquí si tú ves la clase seres vivos acá, como estoy mostrando la clase seres vivos, como demuestro, tiene un método que es alimentarse, ¿lo ves? ¿Y está sí. definido? No está definido, ¿cierto? ¿O sí está definido? No, solo lo están llamando. Solo está, sí, o sea, está diciéndose el qué, ¿sí? Está diciendo, se está haciendo un método, no, o sea, está dando el nombre del método, se define, pero no se hace. ¿Eso qué implica? Implica una cosa, que a los hereditarios de esta clase, que van a ser los hereditarios, ¿quiénes? Va a ser el hereditario clase animales, clase animal carnívoro, clase animal herbívoro y clase planta, eso implica una cosa, que ellos la tengan que implementar a las buenas o a las malas. ¿La tienen que implementar o la tienen que implementar? Y ¿sí? decirle qué hacer. ¿Señor? Y decirle qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Alimentarse, el método alimentarse. O sea, debe alimentarse, pero no le está obligando a cómo la debe hacer. Tan solo la tiene que hacer, él la tiene que hacer, le está obligando que la haga como quiera, pero la tiene que hacer. Entonces, acá como está la clase jerárquica, la más grande, la superclase, ¿sí? Que tiene un método abstracto, está invocando a qué, está invocando primero a que este, cerrémoslo, a seres vivos, está invocando, espérense acá, ¿quiénes está? Es animales. Está invocando a animales, ¿sí? Y que es una herencia, es la hereditaria, el hijo mayor de clases seres vivos, y el hijo mayor tuvo a su vez, clases animales tuvo a su vez, tres hijos. Tuvo animal herbívoro, animal carnívoro, y esta que tengo escondidita por acá. Ah, no, y la de flores, ¿sí? Que no está por ahí, flores, no sé dónde la metí, flores está por ahí, ¿sí? Hay plantas. Sí, entonces, mira, animales hereda a quién, los hijos de animales son herbívoros, carnívoros, y los hijos de seres vivos es animales y planta, ¿sí? Ah. El cuento es que, como la grande, la superclase, tiene un método abstracto que se definió, pero no se dio cuerpo a esa definición de ese método, las clases hijas deben o deben definirlas, hacer ese método, lo deben implementar. Pregunta. ¿Te escucho? Cuando se dice que deben o deben implementarlos, definirlas, ¿quiere decir que deben decirles qué hacer? O sea, en cada clase debe decirle qué hacer a ese método. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Entonces, mira, la clase seres vivos, ¿cierto? Está aquí abstracta, no está definida, ni el cómo, ni el cómo, solo se define, ni el qué. Y aquí abajo, cuando miramos, seres vivos, ¿está heredando a quién? Está heredando a animales, ¿cierto? Y animales, y la otra que es plantas. Plantas no la tengo por ahí, me tocaría sacarla. Sí, me tocaría sacarla. Ale, que yo le entiendo. Entonces, pues, plantas, ¿dónde se metió? No, y ahora, ¿esto quién? ¿Qué proyecto es? Proyecto, ¿cómo se llama este proyecto? Paquete Seres Vivos, Proyecto Seres Vivos.
Proyectos seres vivos. Proyectos seres vivos, no tenemos a planta. Entonces, plantica la voy a meter por aquí abajo. ¿Listo? Aquí abajo. Voy a tratar de meterla aquí abajo. ¿Vale? Ahí la he metido. ¿Listo? Seres vivos es esta. O sea que esta es planta. Esta es planta. O sea que seres vivos, ¿qué es esta? Seres vivos le hereda a clase animal. ¿Por qué? Mírala, acá está diciéndole que le hereda TENS, le hereda a seres vivos, y le hereda a quién, y le hereda por aquí a alguien que es a plantas. A planta, mira, también está extendiéndose de acá. Sí. ¿Eso qué implica? Obligatoriamente, clase animal debe ¿sí? definir hacer el cómo y el qué de la clase, de ese método que habíamos hablado que era alimentarse. Pero si te das cuenta, acá esta clase no le está definiendo ni le está dando el cómo ni el qué a esa clase, ¿o sí? ¿Lo ves no. por ahí que está definiéndose ese método? No. Por una cosa, ya te la voy a explicar, por una cosa. Ahora veamos la clase planta. La clase planta sí la está definiendo. El qué, cómo, le está dando cuerpo a él. Míralo, ahí donde estoy viendo. ¿Sí lo ves? Ahí sí le está dando cuerpo. ¿Por qué la clase animales no le está dando cuerpo a lo que debería obligatoriamente darle cuerpo por una cosa? Porque tiene porque otras subclases, ¿no? Porque las deudas en los bancos, yo no sé si las deudas sean también hereditarias, pero acá sí. las deudas son hereditarias. Sí, sí también sí. se le pasa a los hijos. Uy, bueno. Entonces, la clase, entonces me toca pagar mis deudas. La clase, miren que la clase, esta clase no está definiendo el cuerpo, ¿sí? Del método alimentarse, pero es que se los obliga a las malas, le pasa esta deuda ¿a quién? A la clase herbívoro y a la clase carnívoro, a las malas le pasa esa deuda. Como él no la define, él define otro método, ¿sí? El método 1, el método X, yo acá le coloqué el método que quiera, y la deuda ¿a quién se la pasa? A los hijos, a carnívoros y herbívoros. Entonces, mira, animar herbívoro a las malas, la tienen que definir, darle cuerpo, el qué y el cómo, a la mala. Eso. Instructor, una pregunta. Este ya lo entiendo, ¿cierto? Que ¿cómo es que le pasan las porque se hacen abstractas desde el principio, entonces en la última subclase, en la que los tienen que hacer, entonces deben definir qué hacer y cómo hacerla, ¿cierto? En el caso de animales, la tienen que hacer los herbívoros y los carnívoros. Y en la clase de plantas la hace directamente plantas porque ella no tiene más subclases, ¿sí o qué? Sí, señor. Mi pregunta es, ¿cómo se hacen para llamar estas clases en el main? En el main, listo, perfecto. Ya voy para el main, dame un momentico que está aquí. ¿Ya? De acuerdo al ejemplo que ilustramos, mira, yo acá coloqué estas dos para que vean. Cuando hay error y cuando no hay, como animar el carnívoro y animar el herbívoro la tienen que implementar o la tienen que implementar, ¿cierto? Este sí cumple, pero este como no está cumpliendo, ¿sale un qué? Un error. Bueno. Y mire, el error que me saca, ¿qué hice? Pero a ver, ¿dónde sale el error? Pero ¿cómo sacamos el error? Acá, ya, qué pena, se me olvidaba. Acá, debe sumar el método, debe sumar un método que llega de dónde. De seres vivos, clase seres vivos, y el método que usted tiene que implementar es alimentarse. Por eso le sale el error, ¿lo ves? Eso es porque es abstracta, ¿cierto? Sí, la de arriba, la superclase, porque es sí, abstracta. Sí. Y sí, porque sí. Yo acá de aposta no lo definí, entonces hay que definirlo a las buenas o a las malas, o la otra, este tendría que heredarle su deuda a alguien abajo, tendría que heredar y así no le sale de error, si hereda la deuda, no le va a salir de error, ¿listo? Si él hereda la deuda, no le sale de error, él se libra de ese compromiso, ¿listo? ¿Cómo se llaman todo este carretadón de clases? ¿Cómo las llamamos? Entonces les vamos a llamar con este mail, ¿vale? Le estoy haciendo un detalle solo para que vea esto. Entonces, en este caso estoy llamando a planta y estoy llamando a carnívoro. ¿Cómo las creando vamos a llamar? Objeto. Sí, la estoy creando, le estoy instanciando. Entonces,
primero creó una variable llamada per planta. Esta no es una variable primitiva, es una variable que es definida a base de quién, a base de una clase, una clase que se llama clase planta, ¿sí? Entonces mi variable ser planta es una variable no primitiva, es una variable definida por clase planta. O sea que cuando yo llame a la variable planta, mira, pon atención acá, esto lo voy a borrar. Cuando llame ser planta y le doy punto, esa tiene unos métodos que usted puede trabajar. Alimentarse, que es el método que tenía él como herencia, ese lo puede trabajar ahí, ¿listo? Pero yo ahí creo que a la planta no solo le traje este método, trabajé más métodos. O sea, diciendo alimentarse es el método que tenía que obligatoriamente definir, porque viene de la herencia. Pero ese plan, pero ese, esa clase tiene más métodos, ¿sí? Entonces acá yo le digo ser planta, punto, y me deberían aparecer estos métodos que tengo por abajo que no me están apareciendo porque ya los implementé acá, los llamé acá abajo. Entonces quitémoslo y ahora a ver si ya me los llama acá. Entonces, ay, además fuera eso está mal escrita, es ser guión piso planta, ¿sí? Punto, ¿qué métodos puede llamar? Invocar, alimentarse, ya lo invoqué arriba. ¿Cuál más? Frutos. Yo digo, una planta puede dar frutos. Ah, llamemos ese. Eso no está por herencias. Ese no viene de ninguna herencia. Si te acuerdas, ese no viene de ninguna herencia. Ese en donde, ¿cuál es esa? Planta. Mire, este es el que le tocaba o le tocaba alimentarse, pero yo también hice otros métodos. Uno que es moverse, las plantas se mueven, ¿sí? Lentamente, pero se mueven. Y pues mueven la raíz, mueven su palmita, sí, mueven sí, su tronco, se mueven, y hay unos árboles que se mueven también, en el Amazonas hay árboles que mueven sus raíces. No, y las plantas se mueven buscando el sol también. Y se mueven buscando el sol. Bueno, entonces dije mover, y las plantas pueden dar frutos, ¿sí? Sí. Yo no sé si el embarre o no, pero yo dije que pueden dar frutos, ¿sí? Yo hice, las plantas dan frutos, bueno. Entonces, son dos métodos que se pueden trabajar, míralos. Estos dos métodos podríamos trabajarlos aquí. Entonces, podríamos decir que main, ¿sí? Va a trabajar el método obligatorio, alimentarse, y va a llamar también a uno que es frutos y el otro, míralo, frutos, es este, frutos, y el otro me falta uno, ¿cuál es? Entonces, llamo a mi variable que es planta, llamo a mi variable que es planta, punto, y lo busco, ¿dónde está? 9, y allá queda. Instructor, esa variable sería un objeto, ¿cierto? Eso es un objeto. Sí, señor. Ese es un objeto, sí, señor. ¿Sí? Este es un objeto que está saliendo a base de quién? De esta clase. Sí, un objeto tipo clase planta. Sí, señor. Ahora, que no fuera la clase pública planta, sino fuera privada, ¿qué pasaría? Control S, todo esto se llena de errores, ¿sí? Porque pero no si puede ser llamada desde una clase externa, ¿cómo? Sí, señor, y si uno la tiene private, pero le crea el constructor en el cual le coloca unos parámetros a esa clase, ¿sí? Y le crea el constructor que sea como el tipo set. Ah, bueno, el get y el set. Sí, pues lo que pasa es que eso lo estamos viendo en PHP, ¿cierto? También. Sí, sí, señor. Y estamos viendo la parte de herencias, y entonces, pues, el get y el set, por ejemplo, el set lo cambiaría el constructor, ¿cierto? Y el get, uno ya crea los métodos que uno quiera hacer para mostrar o imprimir los cosas. Entonces, pues, manejar acá también se maneja el get, acá también manejas el set, pero si vas a manejar tu get y el set, si no estoy mal, tiene que ser también pública. ¿Vale? Compañero, hola, Alejandro. Jason. Sí, acá estoy. Espera un momento. Debería ser pública, deberían ser públicas. Los get y el set se pueden manejar, pero deberían ser públicos, ¿vale? Bueno, señor. Listo, deberían ser públicos. Ese get y el set lo podríamos trabajar también acá, ¿sí? Ese se trabajan más cuando estamos haciendo la web. Los getters y los headers, ¿vale? Control S, no, porque sigue eso privado, por eso sigue error pública. Y, pues bueno, teniendo esta definición, teniéndola y con este ejemplito, mi idea, como les había planteado desde el tablero, pues la idea ya es que ustedes, en el tablero, ¿dónde está el tablero? El tablero,
no es este. Este, como lo habíamos pues mencionado en alguna clase, pues la idea es que ya hicimos una clase escena, una formación donde se trabajaron condicionales, una formación donde se trabajaron clases principales, una formación donde se trabajaron métodos dentro de una clase, una formación donde se trabajaron distintas clases y cómo se llamaban. Pues ahora, bueno, este proyecto de interfaz yo creo que lo manejo la próxima sesión, este proyectico. Ahora la idea es que ustedes me implementen como tareita para la siguiente sesión el proyecto de Matrix, pero en distintas clases. Idealmente también manejen una clase abstracta, sería bueno como ejercicio. Bien, compañeros, pues no siendo más, yo me retiro ya de formación porque tengo otra formación encima ya llegando. ¿Vale? Sí, gracias. No, ustedes coloquemos presente en formación y vamos saliendo. Muchas gracias, instructor. Vamos saliendo, listo, gracias a ustedes. Vamos saliendo para que rendericemos rápido.